Damos inicio al orden, del día, convocado al pleno, convocado para el día de hoy. Bienvenidos a todas y a todos. El pleno convocado para el 16 del 7 del 2020. Se ha recogido una primera solicitud por parte del Grupo Municipal de H. Bildu para que no permitir a concejales y concejalas que se conecten en la de manera telemática. El informe que se nos ha dado, que se ha trasladado, dice que no está recogido. Se nos dijo hace dos semanas que había que aprobarlo y por eso... Bueno, no me cortes, por favor, que estoy hablando yo. Yo cuando has hablado tú no te he cortado. Pero no pongas cosas en la boca de los demás que no hemos dicho. Queda claramente que estáis oponiéndoos frontalmente a que Miguel Ángel participe en el pleno. No, que mientras no esté legalmente regulado, que no se puede participar. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Nosotros voy a proponer un acuerdo de pleno, si queréis lo votáis en contra. Por darle cierta mayor seguridad ante la incertidumbre, voy a proponer un acuerdo de pleno para permitir en este caso, por cuestiones de sanitarias y de salud de Miguel Ángel, la participación de manera telemática en el pleno. Ahora, señor alcalde, mi pregunta es: ¿por qué se opone a esto? ¿Por qué no es mayor desgracia tener que estar más de 120 días sin poder salir de casa? Pero le voy a dar a grabar. Es que no salgo ni a la puerta. Yo no abro la puerta. No vienen ni mis hijos ni mis nietos. Nadie viene a esta casa. No salgo de la puerta. No abro la puerta. Me tienen que dejar las cosas colgaditas en la puerta y entonces yo, cuando se han ido, abro, cojo, hago lo que tengo que hacer y lo vuelvo a hacer. Bastante desgracia es esa. Aún querés más. Pues chicos, yo no sé cómo explicarme las cosas. No quisiera decir. No, esto no graba, Me la voy a callar, pero. Lo tendrás que grabar tú, porque esto no graba. No es justo ni es humano lo que queréis. Bueno, lo dicho. Vista la incertidumbre y vista que el Grupo Municipal de H. Bildu pone ciertas reticencias para que Miguel Ángel se pueda conectar por cuestiones legales, por cuestiones legislativas, por cuestiones, las cuestiones que ellos consideren oportuno, se hace esa propuesta de acuerdo para que votemos, ¿vale? Entonces vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor de la propuesta de acuerdo? 6. ¿Votos en contra? Yo creo que habéis dicho suficiente, pero si queréis completar alguna cosa. Pues sí, como hemos dicho, se basa en una cuestión legal. Como el primer punto es precisamente habilitar que cualquiera pueda participar ante una situación, según se pone aquí, especial o por alarma sanitaria. Ya lo trasladamos en anteriores comisiones sobre si esto era legal o no. La secretaria ha transmitido lo que ha transmitido y por eso se trae un punto para su aprobación e inclusión en el reglamento. Y sí, nos parece curioso que aquí haya carta blanca y en otros ayuntamientos, precisamente desde el Grupo Navarra Suma, se ha puesto a parir al resto de corporativos, incluso se han negado a participar de manera telemática, insultando y faltando al respeto a otros alcaldes y otras corporaciones. Entonces, cuando menos, nos resulta chocante que la actitud cambie según el pueblo, según los intereses particulares de cada uno, que es al final lo que parece que se está decidiendo aquí. Nosotros volvemos a insistir que no negamos el derecho a la participación de nadie, pero que se ajuste a la legalidad, y a día de hoy no se ajusta a la legalidad, y que la gente se conecta a comisiones desde la playa tampoco se ajusta a la legalidad. Entonces, bueno, pues lo que sea. Recogido el comentario del compañero de Corporación Breis. Antes de empezar con el orden que está estipulado en la convocatoria, me gustaría votar dos puntos por de manera urgente, para incluirlos en el orden del día como urgentes. Y uno es la propuesta de los compañeros y compañeras de H. Bildu sobre la modificación de la convocatoria de subvenciones para la contratación de personal para el cuidado de menores. Y una declaración institucional, que eso yo no sé si hace falta meterlo como urgente o se mete en mociones o qué. Lo metemos también, si queréis, como urgente, por si acaso, ¿no? Sí, porque al final ellos y ellas lo planteaban como una declaración institucional para que todos nos pudiéramos sumar. Entonces, pues también, si os parece. ¿Quieres argumentar la urgencia o la votamos directamente? Bueno, la de...
La de la modificación de la contratación de personal pues es clara, pues porque aprobamos hace en el anterior pleno unas ayudas de convocatoria y justo el 17, nosotros lo aprobamos el 18 de junio y justo el 17 de junio se había aprobado por el Gobierno de Navarra que se establecía la deducción de la cuota íntegra del 100% de las cantidades satisfechas en concepto de seguridad social para estos casos. Entonces, nuestra ayuda era equivalente a la cantidad abonada en concepto de cuota de seguridad social, con lo cual se va a abonar cero, con lo cual las ayudas quedan en nada. Entonces, bueno, pues nos parece que no podemos dejar a los vecinos sin ayudas, entonces, pues bueno, pues está clara. Y la otra, si quieres, votamos las dos en su conjunto, yo creo que no hay problema, ¿no? Sí. En la otra, has dicho la de Siemens Gamesa, pues bueno, también está clara, ha salido ahora en prensa, tenemos vecinos que se ven afectados por la situación y bueno, pues vale. Parece que deberíamos apoyarles. ¿Algo que objetar? Bueno, sí, yo quisiera hacer una pequeña... No, vamos a ver, Miguel Ángel, es para la inclusión en el orden del día. Entonces, eso, para que quede claro, no vayas a empezar con la discusión antes de que lo retomemos. Entonces. No, yo no quiero discusión. No, a lo que digo, no que vas a entrar en el fondo del tema cuando llegue el momento, ya lo trataremos. Entonces, en el punto número 5 meteremos la convocatoria de ayudas de contratación y en el 6 la declaración institucional de Siemens Gamesa de hoy, ¿vale? Venga, si os parece bien. Empezamos en el punto número 1, aprobación, modificación, reglamento orgánico municipal, plenos telemáticos. Ya lo hablamos en la comisión. ¿Algo que decir? ¿Alguien? Sí. No, decir que bueno, pues que esto ya estamos a favor de esta modificación del reglamento para dar cobertura legal a que cualquier persona pueda participar. Y en torno a lo que ha pasado antes, añadir que lo primero que aprendí yo en la clase de Derecho es que había que mirar por las personas y, en segundo lugar, que tenemos una vinculación negativa con respecto a las normas dictadas por la Administración. ¿Y esto qué quiere decir? Que en el momento en el que no existe una regulación de un tema específico, actúan los principios generales del Derecho y entre ellos está la vinculación negativa. ¿En esto qué quiero decir? Que entraría pues la posibilidad de realizar este Miguel Ángel participara. De todas formas, entiendo que las dudas legales hay que solventarlas y mediante esta modificación la vamos a realizar. Por tanto, yo a favor, sobre todo mirando por las personas. Muy bien. ¿Hola, algo que decir? Miguel Ángel, ¿algo que decir? ¿No? ¿Algo que decir? Bueno, nosotros lo primero, nos parece que no es que se haya cambiado errata solo, sino que se nos ha incluido el artículo que se modifica, se nos acaba de dar. Sí, bueno, es la última frase es lo único que he añadido yo, que era lo iba a presentar como enmienda, pero bueno, le he dicho a Maite que lo meta ya pues para que lo conozcáis. Vale. Y luego aparte se ha modificado sustancialmente la documentación del pleno. La ley dice que la documentación tiene que estar en el día de la convocatoria, no modificar unilateralmente la documentación que se va a aprobar. Entendemos que esto se tiene que quedar encima de la mesa. Luego aparte... Sí. Por las mismas prisas, o sea, se nos dice ahora el artículo que se modifica. No, o sea, nosotros pedíamos que se modificara el reglamento porque no es lo único que hay que modificar. Estamos metiendo esto corre prisa, otras cosas no corren prisa. Tenemos un reglamento del año 93, que es que, lo que decíamos en la comisión, todo su lenguaje está en masculino, no tenemos un lenguaje inclusivo, no regulamos la participación ciudadana prácticamente y estamos haciendo simplemente una modificación urgente para que uno de nuestros compañeros pueda participar. No dejamos participar a nuestros ciudadanos, no dejamos participar a nadie porque en nuestro reglamento no se recoge la participación ciudadana. Prácticamente. Entonces, nos parece que la modificación debería ser muchísimo más amplia. No solo modificar un artículo para que una persona pueda participar en un esto. Hay gente que también está enferma y no le queda más remedio de ir a trabajar, por mucho informe médico que tenga, y lo sentimos mucho, pero aquí no. Sí, estás diciendo que no, Alex. Yo conozco muchísima gente que tiene informes de asma y de todo lo demás, que vive con sus padres y tiene que ir a trabajar porque la empresa no le deja no ir a trabajar. Porque el médico le dice que él no es el que tiene el riesgo, que el riesgo lo tiene su padre y que viva con él no es su problema. Y no se están dando bajas a muchísima gente.
Entonces, pues aquí no es modificamos para favorecer a unos y a otros no, o modificamos el reglamento para todos o no favorecimos a unos y a otros no. El otro día también se nos dijo que porque tu hijo se ponga enfermo ese mismo día, claro, si no traes el justificante, pues no, lo tienes que hacer el justificante por adelantado. Vale, pues igual tu hijo se coge coronavirus el mismo día del pleno y tú no puedes ir, tampoco vas a poder participar, porque no vas a tener la baja, ni vas a tener un justificante. Sí, que se iba a tener manga ancha, pues se dependerá de que... Yo dije que no manga ancha, las cosas se deben regular, no debe depender del criterio que cada uno tenga cuando se levanta por yo la mañana. Yo dije que aquí siempre se ha tenido muy buena voluntad por mi parte para flexibilizar en lo posible cualquier tipo de cuestión de estas características. Y si el justificante en vez de estar antes, que preferiblemente según la norma tiene que estar antes, viene después, no se iba a poner ninguna pega. ¡Di todo! Carlos, y cuando es que ya eso... la voluntad que seguís teniendo vosotros para todo. Yo ya sabía que esto iba a pasar, tanto lo de la redacción de los acuerdos como X cosas. Ya sabía que iba a pasar. Le he dicho a Carlos antes de empezar. Lo primero que han de decir ha de ser lo de la participación de Miguel Ángel, efectivamente. ¡Pum! Pero ya te avisamos por correo electrónico a la secretaria del anterior. Esa es otra. Os quejáis de que yo no me comunico directamente con vosotros. O a una vez que me comunico con vosotros, le contestáis a ella en vez de a mí. A ver, Carlos, si no ya avisas de que la secretaria está... Pero me podéis poner en copia también, ¿no? Ya, bueno... Tía, es que vosotros, como digo muchas veces, no para este caso, no, sino para otros, la ley del embudo, lo ancho para mí y lo estrecho para los demás. Punto, también podría estar puesto en el correo y mandármelo a mí, que la secretaría no está. Entendemos que esas cosas, que al final quien las tiene que informar es la secretaria, pues que le debemos mandar a ella. No se ha puesto ninguna pega nunca para nada. Habéis venido con dos puntos nuevos del orden del día y no se ha puesto más que la alfombra roja para poder meterlos. Me podía haber negado perfectamente. Vale, te puedes negar, pero nosotros también nos podemos presentar. ¿Ya? Pero sí. ¿Pero te he puesto alguna pega? Joder, macho, es que siempre estamos igual. Pega, ¿no? Bueno, haced lo que queráis. Pega. Este pega es el punto del orden del día. Mira, también di las explicaciones correspondientes. Pega es, Carlos, que recibamos la convocatoria del pleno a las 3 de la tarde y recibamos la documentación a las 10 y media de la noche. Que si quieres, empezamos del principio y hablamos sobre si es legal que se nos envíe la documentación, o sea, sobre si las 10 y media de la noche es una hora óptima para recibir la documentación, porque, pues, o sea, ¿qué dice la reglamentación respecto a la documentación del pleno? Tiene que estar en el día de la convocatoria. ¿Vale las 10 y media? Como que tengamos acceso a la documentación a las 10 y media de la noche. Porque no, claro, el reglamento que, lo que dice es que la tendréis a disposición en secretaría, sí, desde el momento. Y no estabas, aquí nos pasamos, no estabas, por el ayuntamiento. Media de la noche. Entonces, no estaba secretaria o no. No estaba, se nos envió a las 10 y media de la noche. Yo estuve aquí a las 5 de la tarde y no estaba ni en el salón de grupos y evidentemente tu despacho estaba cerrado. Con lo cual, si está cerrado, porque tú no estás. Sí, sí. Entonces, empezamos al principio y decimos, oye, no se puede celebrar el pleno porque habéis incumplido lo... ¿Sabes lo que es triste? Que en vez de estar trabajando con nuestros vecinos, estemos con estas paridas. ¿Así de claro? No, parida para ti, a nosotros nos supone tener un día menos para preparar el pleno. Venga. Claro, tú mismo has dicho, tiene que estar desde el momento de la documentación que estaba, no estaba. Entonces, recúrrelo, Breiso, recúrrelo. Pero son dos días. Hostia. Son dos días. Desde el momento de la convocatoria. Pues siempre estamos con la misma. O sea, tú siempre nos has mandado... Sí, sí, sí. La documentación. Preparar un pleno de tres puntos, tres días. Joder. Bueno, lo dicho. Entonces, bueno, advertir y a ver qué dice la secretaria, que se modifique el acuerdo en el momento y se cambie la documentación, y eso entendemos que no es legal, que no pasa nada, que retomamos el dictamen anterior y hago una enmienda y lo modificamos. Aquí que vamos, yo entiendo que el acuerdo sí que lo podéis modificar, ¿no? En el momento, es que si no... Sí, pero no la documentación. Pues tendrá que tener un recorrido, no la documentación y cambiarlo pero sustancialmente. Eso es lo que se ha mandado, que no lo sé, que la convocatoria no era... Pues se nos mandó simplemente que se modificaba. Lo que se ha modificado es el texto del acuerdo, ¿no? Pues eso. Bueno, pues eso se... ¿Se ha modificado el dictamen? Se puede debatir ahora, ¿no? O sea... No sé, pero lo que no es normal, sí. Una es que se nos mande la documentación tarde. Eso tiene su recorrido legal también. No hemos puesto ninguna pega, más que quejarnos de que las 10 y media no son horas. También podríamos haber dicho, oye, estoy cumpliendo lo que dice la ley respecto a la convocatoria, vamos todos para casa, que no se puede hacer el pleno. ¿Y lo? No, porque queremos que esto se trabaje, entonces no digas... No, que quieres que se trabaje los acuerdos que tú has planteado. Eso es lo que quieres que se trabaje. ¿No? Lo demás te la repanfinfla. A mí no me la repanfinfla nada. Venga, hombre, que ya... Pues si la secretaria valora
que estamos en una documentación que no se puede celebrar, que se suspenda. Bueno, pero escucha, que se suspenda. Bueno, pues así, no es falta que lo diga yo, pero respecto al reglamento, que tenéis razón, si tenéis un reglamento del año 93, lo que procede es revisarlo. Pero eso ya, lo, eso ya llegamos a un acuerdo, si lo hablamos, decimos pausadamente, lo hacemos. Es que debería incorporarse, debería modificarse. Este punto debería incorporar un informe jurídico tuyo, donde explique los motivos, por qué se hace, qué artículos, no sé qué. Corre la urgencia de que hay que modificar. Y no está, esa documentación no está. Claro. No, esa documentación está. ¿Dónde está el informe jurídico para modificar el reglamento? No existe. La documentación del pleno de este punto está incompleta. Claro, ¿dónde está el informe? Lo recurres, Reiso, no le des más vueltas. Ya está, así de claro. Ya estoy hasta donde dices. En la comisión todos estábamos de acuerdo en que había que cambiarlo entero. Sí, y también que, se dijo. Y que pausadamente se cambiarían muchos temas. Que ahora lo que interesaba, o lo que no, más prisa nos corría, por el bien de todos, no solo de una persona, en este caso es una, pero mañana pueden ser tres, y podéis ser vosotros tres, el hacer que puedan participar con cuidadores de personas mayores, hijos enfermos, que han ido a urgencias, que no sé qué, o sea, se amplía un abanico. Eso se dijo en comisión y estuvimos todos de acuerdo. Pasan 3 días y estuvimos de acuerdo en que se trajera el dictamen. Esto no es la Comisión Europea, esto es un pueblo. A ver si os queda claro. Es un pueblo, el más pequeño de toda la comarca. El más pequeño de toda la comarca. Y parece que esto es la Comisión Europea. En vez de, como dice Carlos, ir en bien de la población y que todo vaya entre todos los grupos, seamos de un lado, del otro o del centro. Que todos vayamos en el mismo son. ¿Y por qué no se ha incluido de manera urgente, si es por el bien de la población, el regular la participación ciudadana que está regulada? Porque ¿no? Ya lo dijimos, que eso lo trataríamos. Claro, pero, sí, lo trataríamos, pero... Cuando tú sabes si nosotros estamos de acuerdo en que eso se regule, por ejemplo. Pues espero que sí. ¿Esperas? También espero yo de ti otras cosas, o de vosotros otras cosas, y sin embargo, bueno, la verdad que todo esto lo esperaba. ¿Para qué no vamos a engañar? El tema es que cuando se nos pongamos... Lo triste es que encima lo esperaba. O reunirse o una comisión para tratar pues pongamos, el... Pues pongamos una fecha para hacerlo, pero hagámoslo, si no que se quede. Pero si hoy en día no se puede poner una fecha en ningún sitio. Claro, pero eso es lo que estamos de acuerdo. Oye, para unas no, cosas, yo creo, si nos tenemos ahora que... Ahora si queréis, bueno, estar aquí discutiendo 6 días. El dictamen de la comisión es este, es el que se plantea, con las modificaciones. Visto que vais a ignorar las advertencias, así que pues, se va a seguir votando. No tenemos una enmienda para presentar. Ay, espera, déjame una copia. Esto sí que es curioso. Esto sí que es curioso. O sea, no estoy de acuerdo en que la cosa pase, pero como veo que va a pasar, entonces presento una enmienda. Vamos, que esto claro. no tiene ni color. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Aceptar lo que tú has puesto, el tercer párrafo que habéis puesto, que habéis querido? No, pues tenemos una enmienda. Visto que esto se va a debatir, pues se sigue con el debate normal. Nosotros ya hemos advertido de que se ha modificado la documentación y que no ha llegado a tiempo la documentación. Siempre sí. ¿Se sigue para adelante? Pues presentamos. ¿Y si te admitimos la enmienda, lo vas a recurrir? Pues ya veremos. Pues ya veremos. Y si no lo admites, entonces sí. Pues ya veremos. Venga, hombre. Que estoy harto ya de este juego. Haced lo que queráis. Es que... Bueno, ¿puedo decir algo? Sí. Es que yo me he ofrecido a todo. Me he ofrecido a todo. O sea, la única solución que yo veo al caso mío es que yo dimita, que es parece que lo que queréis, que yo me vaya de ahí o desaparezca. Ya no es de ahora, debe ser de hace mucho tiempo. Que desaparezca y punto, ¿no? De una forma o de otra. Pero si yo lo puedo solucionar tranquilamente, yo dimito y entra el siguiente de la lista y ¿qué? Ya está solucionado el problema. Entonces, ¿qué es lo que queréis? ¿Que haga eso o que me vaya? ¿O que me vaya a la tumba? ¿Qué es lo que queréis? Decídmelo. Porque yo os estoy dando toda la clase de facilidades, os estoy tendiendo la mano y vosotros me la estáis rechazando. Me la estáis rechazando, amigos. Yo no sé. Yo se llama amigos, Se llama a mí. Pero lo puedo hacer, fijaros, es simple. Yo mañana me traen a casa una hoja, la firmo diciendo que me voy, entro al siguiente de la lista en 1 o 2 meses, solucionar el problema. Ya está. Pero lo que ha dicho el señor alcalde, ¿y si les pasa a otro coronavirus o otra cosa parecida? Entonces, ¿qué vamos a estar? ¿Así no será mejor hacer una cosa que valga bien para todos? Ahora, si por H o por B queréis que yo me vaya, me voy, ¿eh? Me voy y no pasa absolutamente nada. Es lo que parece que queréis, ¿no? ¿Queréis defender la enmienda, por favor? Bueno.
Bueno, esto es lo que dice la un poco la 85, ¿no? El párrafo que habilita las sesiones. Sí. El que se ha añadido. A ver, una de las cuestiones por las que nosotros queríamos dejar esto encima de la mesa es porque no se puede redactar un artículo que ponga en situaciones especiales sin especificar qué situaciones son, cuáles no. Queda libre albedrío de, aquí pone que en situaciones especiales o por alarmas sanitarias la alcaldía podrá convocar reuniones y plenos telemáticos de manera obligatoria para todas las concejalas y concejales. Con lo cual aquí, pues el alcalde decide cuándo son situaciones especiales, es de forma obligatoria y hasta no se puede dejar en manos de la decisión de una persona, que Carlos, no voy solo al hecho de que seas tú, dentro de 4 o 5 años no sabemos quién va a estar en la alcaldía, ni cuál va a ser su carácter. Yo sé quién carácter. No va a estar, eso bueno, lo tengo pues claro. Muy bien, pues sabes muy bien quién no va a estar, pero no sabemos quién va a estar, no sabemos lo que va a decidir ni lo que no, y no se puede dejar sin regular las situaciones en las que esto se puede hacer. La ley, como ha dicho aquí nuestra secretaria, lo pone muy, muy claro y es lo que hemos traído a modificar. Que se cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento a una puerta cerrada del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados municipales, previa resolución de quien ostente su presidencia en el mismo acto de la convocatoria, tras acuerdo con los grupos municipales. Estos podrán constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que quede acreditada su identidad. Los medios utilizados deberán asegurar la comunicación entre las personas participantes en tiempo real durante la sesión, disponiéndose lo necesario para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso. A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las videoconferencias u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten. Lo único que hemos traído es el artículo que trae la ley. Pues no está, es nada. Ningún problema. Pues si está recogido, pues mejor que mejor. Pero eso es lo único que hemos traído. Eliminar el párrafo que añadimos a última hora, o sea, a última hora no, que añadimos como que añadimos y sustituirlo por lo que dice la ley. ¿Algo que objetar? No. Sí. Era así de fácil de hacerlo. Efectivamente, yo por eso voy a votar en contra porque todos son fondo y formas, y yo creo que aquí han faltado formas sobre todo. Entonces, por mucho que esto esté bien, que lo puedo compartir, no acepto las formas de esta, de este debate ni cómo ha empezado. Se podría haber empezado por aquí y haber hecho lo que teníamos que haber hecho. Eso es. Y yo por eso voy a votar en contra. ¿Algo más? Miguel Ángel, ¿estás de acuerdo en adjuntar al acuerdo que se, a la modificación, lo que dice la ley? ¿Tú, Pablo? Me habéis obligado a decirlo, pero no lo quería decir ni lo pienso, por supuesto, pero parece ser que debe ser así, pero yo no lo quería decir. Vale, entonces votamos. ¿Votas a favor de la enmienda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿En contra? Estoy en contra por las formas. 2. Miguel Ángel. ¿A favor o en contra? Abstención. Estoy con la mano de la verdad. ¿Y eso qué es? ¿En contra? No. ¿A favor? A favor. 8 a favor, 2 en contra. Vale. Ahora pasamos a... ¿Queréis decir algo sobre el punto en cuestión? 7 a favor. Sí, sí, por lo mismo. 7 a favor, Carlos. 4, 3, 7 y Miguel Ángel 8. También. Miguel Ángel ha votado a favor. Sí, sí, sí. O sea, en contra son Alex... Yo. Pero era tan fácil como empezar por esto. Pero no se ha empezado. Y Pablo. Pasamos, ¿queréis decir algo más con respecto al punto? ¿O está todo dicho? No, esperamos que a la mayor brevedad posible se retome la modificación del reglamento, puesto que si no, si nos vamos al escrito del reglamento, alguna otra decisión que se ha tomado los últimos meses no concuerda, por ejemplo, se dice que quien pues, tenga un solo concejal no puede formar grupo municipal, sino que pasa al grupo mixto. Pues es una de las cosas que también se ha pasado por algo y no hemos dicho nada y lo sabemos desde el principio. Entonces es una de las cosas también probablemente a modificar. Si no, vale, si no podrá formar grupo municipal y tendrá que asignarse al grupo mixto. Entonces, bueno, creemos que... Hay muchas cosas, Reiso. Creemos que urge y sobre todo para dar cabida a la participación. Hay muchas cosas que me habéis oído decir siempre, que no podemos llevar, sí, igual lo deberíamos de hacer, pero
los concejales y concejalas, cuando se ausentan en la provincia, tienen que avisar a esta alcaldía y no avisan ni el tato. Por más de 10 días. Quien lo haya incumplido, pues pídele explicaciones, Carlos. Joder, también tenemos obligación. Lo incumplimos todos, Breiso. Y todas. Más de 10 días. Joder, si, es que... Si tienes claro quién lo ha cumplido, dilo. Pero que es que no se puede andar así, hombre. Que llegamos al acuerdo de renovar todo el... Que somos el ayuntamiento de Orkney. Estamos pidiendo que a la mayor medida posible nos metamos con esto este es el tema ayuntamiento de Orkney, esto no es el ayuntamiento de Boston. Hombre, joder, chico. Hostia. Para algunas cosas ya parece el ayuntamiento de Boston. Vaya. No, eso es el problema, que eso es lo que te parece a ti. Que estoy harto de decir que tenemos unos medios económicos y humanos muy limitados, y que esto es un ayuntamiento pequeño y que no hay manera de que se nos meta la mollera. Vamos a votar el dictamen, incluido la enmienda. ¿Votos a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos a favor. Vale, pasamos al punto número 2. Modificación presupuestaria número 8, club de jubilados. Conocéis, lo hablamos en comisión, conocéis la modificación presupuestaria, ¿algo que decir? Sí. Bueno, a ver ahora, porque también... Vale. Es un punto que, bueno, que ya se vino tratando desde hace tiempo, se aprobó el proyecto y demás, pero no teníamos definido desde el grupo mixto, el grupo del Partido Socialista, la posición que íbamos a tomar con respecto a este punto, y tras debatirlo y pensarlo, nuestro posicionamiento va a ser en contra, teniendo en cuenta tres cuestiones que queremos relevantes con respecto a este proyecto, ¿no? En primer lugar, la situación actual que nos encontramos con el coronavirus, no sabemos en qué va a derivar todo, y entonces el utilizar 800.000 euros para esta inversión requiere quitarlos del remanente de tesorería y limitarnos a la hora de, por ejemplo, adecuar ayudas y sacar a las familias adelante de Orkoya. Entiendo que se podrá hacer de otra forma, pero yo creo que es también una cuestión de formas, como venía diciendo anteriormente, y teniendo en cuenta pues tres pilares básicos, que es el fomento del empleo, las ayudas directas a familias y el desempleo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que nadie se tiene que quedar atrás en esta cuestión, y yo creo que la aprobación de esta modificación presupuestaria cercenaría en gran medida nuestro remanente de tesorería, impidiéndonos realizar otro tipo de cuestiones. En segundo punto, y mirándolo desde un punto de vista global, evidentemente esas instalaciones tienen que estar adecuadas a las necesidades del club de jubilados, y las instalaciones actuales no lo cubren. Eso es totalmente de acuerdo, pero es por eso que no estoy en contra de que se adecue el local de los jubilados, sino de este proyecto. ¿Esto qué quita? Si no es un no por un no, no es un en contra por estar en contra, sino con una propuesta alternativa. Y en este caso, estando en contra del traslado, no quita para que se pueda realizar una serie de actuaciones, tanto en el Club de Jubilados actual como ceder el centro Arpía para desarrollar sus labores. ¿Y por qué estoy en contra del traslado? Yo creo que esto, y mirándolo desde el punto global que decía anteriormente, es por la situación actual en la que se encuentra el barrio. Yo creo que el barrio tiene una situación de dejadez, de problemas más graves que se le han prestado poca atención durante mucho tiempo, que lo que nos va a llevar es a un desolamiento del barrio, quitarle actividad, y lo que va a llevar es a un barrio sin vida, con las consecuencias que todo eso trae, ¿no? Yo creo que el barrio tiene más necesidades que el club de jubilados, y por eso yo creo que es una cuestión de prioridades. Yo entiendo que el club de jubilados puede ser una prioridad para cualquier grupo político, pero para el nuestro no. Como por ejemplo puede ser la necesidad de renovar las fachadas y las estructuras de los edificios, que ahí el ayuntamiento es quien debería estar detrás de los vecinos, como ha estado convocando el grupo motor, pero también a nivel económico, porque no tenemos que olvidar que la zona del barrio es la zona de Orkoyen con la menor renta per cápita. Lo que no podemos permitir es que nuestros vecinos se endeuden por encima de sus posibilidades para hacer una cuestión que en primer lugar va a repercutir para ellos, indudablemente, y en segundo lugar para la imagen de Orkoyen, porque no deja ser la entrada a nuestro pueblo. Y yo entiendo que el ayuntamiento tiene que estar ahí detrás. ¿Cuál es la propuesta alternativa que yo propongo? Que es un porcentaje de esos 800.000 euros, la adecuación del local actual más la cesión del centro Arguía, para que se pueda desarrollar la labor de los jubilados, y de aquí a largo plazo, en 10, 15 años, poder sentarnos a debatir esto mismo, pero ya con otro tipo de, con otra perspectiva poblacional, porque actualmente los jubilados, la mayoría de personas usuarias del club de jubilados, se encuentran en el barrio.
y en segundo lugar el restante o lo que se considere dedicarlo a la atención y remodelación del barrio. Yo creo que si lo desatendemos de todas las maneras posibles, acabará muriendo, y que muera el barrio Cupureta quiere decir que Orcoyen pierde parte de su esencia, al igual que muera, por ejemplo, el pueblo, ¿no? Entonces yo creo que es algo que tenemos que tener especial hincapié. Y luego, una inversión tal, yo la entiendo en cuanto a cuestión de prioridades, pero mis prioridades no está. No está gastarme 800.000 euros en un local. Sí que están en esas prioridades la educación, los transportes y, por ejemplo, las instalaciones de este pueblo, ¿no? Entiendo que para gastarse esta inversión tendríamos que tener las instalaciones de este pueblo, como los chorros del oro, tendríamos que tener las instalaciones de este pueblo impecables para poder centrarnos en otro tipo de infraestructuras. Yo entiendo que hasta que no se solucionen los problemas de las piscinas, del campo de fútbol, del propio Civibox, que tiene también ciertas complicaciones, no podemos meternos en otros proyectos. Sí que deberíamos dedicarnos a mantener lo que tenemos, a mejorar en cierta manera, como la propuesta que he realizado, la remodelación del club de jubilados para que tengan un local digno, pero entiendo que las prioridades, mi prioridad no es esa. Gracias. Pues muchas gracias, Alex, por matizar. Por matizar o matizar un poco tu tendencia al voto, ¿no? Tenemos, estás diciendo que son 800.000 euros, son 740.000. Tenemos 190.000 euros que nos ha dado el gobierno de Navarra para casos, para toda la situación generada a través del COVID, más las partidas presupuestarias que hemos puesto en manos el ayuntamiento ha puesto en manos de la ciudadanía a través de las diferentes subvenciones, convocatoria de subvenciones. O sea, entendemos que inicialmente, para la dimensión que tiene este ayuntamiento, están más que cubiertos. Con respecto al arreglo de las fachadas y eliminación de barras arquitectónicas del barrio de Cupueta, como sabes, hay a través de una subvención del gobierno de Navarra, hay un proyecto que se está trabajando en el cual, a través de subvenciones tanto europeas como del gobierno de Navarra, etcétera, se está fomentando el arreglo de las fachadas y la colocación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas del barrio de Cupueta. Que no se nos olvide que hay una solicitud de la Junta Directiva del Club de Jubilados donde dice que necesitan unos locales nuevos, con mayor capacidad para realizar actividades dentro del propio local. O sea, que no es algo que aquí haya venido para que este se haya inventado. O sea, los propios jubilados y jubiladas y pensionistas del pueblo lo han solicitado. Puedo estar totalmente de acuerdo en que vuestro grupo político no tiene como prioridad que los jubilados mejoren en este aspecto, o que no necesiten un nuevo local, sino que se pueda mejorar eso. Eso yo lo respeto, porque cada grupo político puede tener su tendencia o sus prioridades con respecto a su política municipal. Y lo que sí que estoy de acuerdo contigo es que, bueno, no estoy de acuerdo porque no veo la unión de una cosa con la otra. O sea, no veo que el barrio necesite un plan de revitalización o de mejora con que los jubilados estén donde están o estén en el centro cívico. Porque por esa regla de tres, lo que comentábamos ayer, este ayuntamiento seguiría estando donde está el centro de salud, no tendríamos un centro cívico nuevo, no tendríamos un centro de salud, estaría en la calle Cupueta todavía, en unas bajeras de dudosa reputación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como bien dices, los grupos políticos tenemos determinadas perspectivas y determinadas visiones. Nuestra perspectiva es la que te estoy comentando, ¿eh? Entonces, nosotros, como no puede ser de otra manera, por eso lo traemos y hemos estado apoyándolo durante toda su trayectoria, tanto la aprobación del proyecto como todas las tramitaciones que ha habido que hacer, pues lo vamos a apoyar. ¿Qué más? Bueno, nosotros... No sé si queréis decir algo vosotros, perdona, que es que yo igual me he colado, perdona. Sí, sí. ¿Queréis decir algo, Miguel Ángel? Sí, sí, sí. Es que igual me he colado, perdonad. Yo quería decir que es una cosa, en este momento, bueno, que se dice que se vaya a estar los jubilados. Donde están ahora no se puede estar. Hay que tener en cuenta que los jubilados, y no lo digo por mi edad, porque sea yo, no, ni mucho menos, lo digo por todos, inclusive por la cantidad de gente que ha muerto de coronavirus, de mayores, ¿no? Son los que han hecho que tengamos la vida que tenemos ahora gracias a su trabajo anterior. Es decir, que son personas que, pues, a mi juicio, se merecen mucho, mucho, mucho. Entonces, donde están ahora, pues ellos mismos reconocen que es un sitio inadecuado. Hace muchos años que estamos dando preguntas a este tema del centro.
luego hay que frenarlo y decir, bueno, el segundo que sea empezará con pico y pala a lo mejor no, a lo mejor suceden cosas raras, no sabemos lo que va a pasar en el futuro con este bicho y es necesario que tendamos charlo a nuestros vecinos de otra forma y entonces necesitemos ese dinero que va a ir en principio para las obras del centro de los jubilados, pues tenga que esperar un poco. Puede ser, y ahí estaríamos abiertos, por supuesto nosotros estaremos abiertos a ayudar a los vecinos, a la inmensa mayoría de los vecinos, sobre todo, ¿no?, a todos. Y ya está, y eso no quita para que ahora la primera piedra la pongamos. Es decir, que esto se busque en la partida presupuestaria, se apruebe la partida presupuestaria, para que no mañana, no mañana ni dentro de 10 días, sino más adelante, ya veremos cuándo y cómo se puedan empezar las obras, si es que algún día se pueden empezar, que no lo sé tampoco yo lo que puede pasar, ¿no? Esa es mi opinión y creo que es la opinión de que será vuestra opinión a lo que digo, porque es sensato. Vamos a ver. Acabo de decir yo que es sensato y es real. Por matizar, aquí no se trae otra modificación presupuestaria con otro planteamiento que no sea exclusivamente el proyecto, financiar las obras del proyecto del Club de Jubilados. Hasta ahí. Inicialmente había una idea, un planteamiento más ambicioso donde iban otro tipo de servicios, pero visto que la economía del ayuntamiento pues en la actualidad no es capaz de soportar semejante coste, pues lo que se plantea era fasearlo. La primera fase se plantea que sea la de los jubilados. No se sabe si las demás fases se van a poder ejecutar por cuestiones económicas o porque quien, como ha dicho Cristina antes, quien sean los responsables municipales de aquí a 4 años lo puedan hacer, ¿eh? O si consideran que lo tienen que hacer o que igual consideran esos dineros gastarlos en otras cosas, si los hay. Pero aquí lo que se plantea es la única y exclusivamente la modificación presupuestaria para dar soporte económico al proyecto del Club de Jubilados, que intentaremos sacar el condicionado para sacar a concurso la obra en el mes de septiembre o octubre, cuando podamos. Pero este es uno de los pasos más en el camino. O sea, y estamos hablando exclusivamente de los 740.000 euros, IVA incluido, yo creo que son los costes, no son los costes, entiendo, no, son los costes con todos los gastos que vaya a generar, de construcción, de IVAs, de beneficio industrial, etcétera, 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 que va a generar la construcción del edificio del nuevo Club de Jubilados y Jubiladas de Alcoy. Eso por un lado. Y por otro lado, matizar también las palabras que ha dicho Alex antes, el ayuntamiento, con el tema de la reforma de las fachadas y eliminación de barreras arquitectónicas y colocación de ascensores del barrio de Cupueta, aparte de las subvenciones que hay de diferentes entidades mucho superiores a la nuestra, como Gobierno de Navarra, Europa, etcétera, las que haya, hay planteada también, como se hace en este tipo de actuaciones, una convocatoria de subvenciones para cubrir parte de los gastos que les vaya a generar a las familias. Siempre que esas familias estén en una situación de riesgo, de exclusión, con unas características especiales. O sea que el ayuntamiento siempre va a estar, si al final se acaba haciendo ese tipo de actuación a futuro, la parte que tenga que pagar el vecino, siempre, el vecino vecina, siempre estará cubierto con una convocatoria de subvenciones a las familias más desfavorecidas. Eso en los planteamientos que hacen a su INSA y los ayuntamientos con respecto a este tipo de actuaciones siempre están cubiertas por esa vía. Sí, señor alcalde, perdone, pero yo sé leer, aprendí desde pequeño a leer, desde muy pequeñico, entonces no se me ha olvidado, y ya sé tanto, distingo lo que es fase 1 de la fase 2 de la fase 3, y ya sé que en este momento no se está modificando, no se está aplicando más que para el centro de jubilados, ya lo sé, pero eso no obsta para que efectivamente el proyecto global. No hay proyecto global. No existe proyecto global. No existe proyecto global. Podremos hablar hasta del sexo de los ángeles, pero no hay proyecto global. Es que a mí cuando yo hablo de una cosa importante y seria, la considero que es respetuosa y que si estamos de acuerdo, en su tiempo, si es que llega el caso, se podrá ejecutar. Eso lo doy por hecho ahora. Si nos van a aprobar el proyecto y todo lo demás. De momento no hay nada aprobado, que no sea lo que hay. Estamos previsto y lo hemos hablado varias veces de eso. Y en nuestro programa va en estas cosas. No en este, en el anterior. Entonces, creo que tiene constancia de eso. Y que si se puede, se
vamos a ceñirnos al tema. Hombre, es que al final estamos hablando de una modificación presupuestaria y estamos yendo por el cerro. La primera también es tan importante como las otras dos, porque se trata de la juventud y se trata de los niños. Son tres cosas muy, muy, muy importantes para el pueblo que no se pueden dejar así al andar. Se tienen en la cabeza y se hará si se puede. Y lo mismo que esto, y vuelvo a repetir lo de antes, si ahora pasa cualquier cosa que no sabemos lo que puede venir, pues a lo mejor hay que parar algunas cosas para atender otras. Eso es la postura y lo que yo entiendo que se debe hacer. Otra cosa distinta es que ya sabemos que no hay en este momento. Es que antes las necesidades de nuestros vecinos y nuestras vecinas partían de la base de poder acometer o poder coger dinero de la partida presupuestaria de fiestas. Ahora parece que es del centro de jubilados. Que no, que el ayuntamiento, si considera que tiene que el vecindario tiene necesidades, habrá que sacar de donde sea. Y habrá que atender esas necesidades, sea del centro de jubilados, de las fiestas, de las obras o de donde considere. Pero es que... Eso estoy diciendo. Precisamente eso estoy diciendo. Tendrá que sacar de donde sea. Miguel Ángel, ya. Yo no me he metido con lo que se va a hacer, porque ya como lo de por peso, que ya se ha empezado hace mucho tiempo, que se habló y que se empezó a lo de cubrir el edificio y quitar las barreras arquitectónicas y todo eso. Eso como ya, como lo doy, como ha hablado y más que ha hablado, y todos estábamos de acuerdo en eso, pues hoy se estará. Pues cuando se pueda y cuando se vale, venga. Ahora, Miguel Ángel. Ahora no es de este punto. Ahora van a hablar las compañeras y compañeros de Bildu. Venga, habla Cristina. A ver, centrándonos en el debate de la modificación presupuestaria. Bueno, pues nosotros nos sorprende que todavía no se nos han presentado las cuentas del 2019. Siguen sin cerrarse oficialmente las cuentas del año 2018. No tenemos presupuesto actualizado, lo único que se nos presentó el otro día aquí por la interventora fueron unos números de palabra, ni siquiera se nos dio una copia por escrito. No hay un informe eso por escrito de la situación económica actual de las cuentas del ayuntamiento firmado por alguien que se haga responsable si luego ese dinero realmente no existe. Cuando se aprobaron las cuentas de la Agenda 21 aquí hace nada, dos plenos, creo que fueron las de mayo, la interventora ya nos pidió que se actuara con cautela, que avisó de que igual no había dinero para llevarlas todas a cabo. Además, todavía no se nos ha informado, aunque ya preguntamos de cuál iba a ser el impacto económico de este nuevo edificio para las arcas municipales, porque que sepamos, no va a estar solo con hacerlo, luego hay que dotarlo, no sabemos cuánto va a costar, tampoco sabemos cuánto va a costar luego el mantenimiento de este edificio para el ayuntamiento. Siempre hemos dicho que el ayuntamiento tiene a su disposición locales vacíos. Nosotros no estamos en contra de que se haga se adecúen cualquiera de estos locales para hacer un centro de jubilados que cumpla con la normativa y que cumpla con las necesidades de los jubilados. Que yo sepa, la solicitud de los jubilados vino después de que este proyecto ya se estaba poniendo en marcha. Ellos solicitan un lugar, nos parece muy bien, se les puede dar, existen locales que se pueden adecuar, que son lo suficientemente grandes y podrían cumplir la normativa sin ningún problema. Entonces nos parece que no hace falta gastarse esta ingente cantidad de dinero haciendo un edificio nuevo cuando podríamos adecuar pues algunos de lo que tenemos. Y todo esto, claro, en una situación socioeconómica como la actual, que no nos parece que sea la mejor para gastarnos 740.000 euros en realizar un edificio, más todo lo que nos cueste luego dotarlo y mantenerlo. Todos los indicadores económicos nos llevan a pensar que estamos al principio de una grave crisis social y económica. Está claro que por mucho que nos estén dando subvenciones, va a hacer falta gastar dinero del ayuntamiento en prestaciones sociales y en ayudar a muchos de nuestros vecinos. Creemos que la prioridad en este momento, más que nunca, debería ser pues que nuestros vecinos y vecinas tengan las ayudas de este ayuntamiento y que ninguna persona de este pueblo se quede atrás porque nosotros nos gastamos el dinero en realizar un edificio de 740.000 euros. Pero bueno, nos parece que eso, y lo más sorprendente es eso, que todavía ni siquiera sabemos por escrito
por más o menos ella había hecho sus números, pero también nos dijo que faltaban cosas por meter, que todavía no sabía exactamente la cifra. Estamos aprobando 740.000 euros de gasto para este ayuntamiento, sin tener claras cuáles son las cifras, ni tener siquiera unas cuentas del 2018 cerradas oficialmente. O sea, no, es que no tenemos, y cuando estamos hablando de que este ayuntamiento va a tener que hacerse cargo de un agujero de muchísimos miles de euros de las piscinas municipales y todo lo demás. Entonces, no sé, nos sorprende que aprobemos una modificación presupuestaria de esta importancia, la más importante desde hace muchísimo tiempo para este ayuntamiento, sin tener las cuentas claras. Eso lo primero, y desde luego eso, teniendo edificios que se podrían adecuar. Bueno, como bien dices, me gustaría que todo el mundo sea lo suficientemente prudente para otros temas como se es para este. Cuando se presente el déficit de las piscinas de 200.000 euros y haya que reducir horarios, haya que reducir personal y haya que tomar determinadas medidas, me gustaría que en ese momento, cuando se planteen esas medidas, nos apoyéis. Veremos a ver si ese apoyo es efectivo o no, en ese caso y en otros, cuando haya que ahorrar dinero por otro lado. Entonces pasamos a votos, si os parece. ¿Votos a favor del dictamen de la comisión? 1, 2, 3, 5. ¿Votos en contra? 5. A votar otra vez. Hay que votar otra vez, ¿no? Bueno, si no vais a salir del esto, operaría el voto. No, pero es que hay que votar. Otra vez. Segunda votación. ¿Votos a favor? 5. Ya no se habla, Miguel Ángel. ¿Votos en contra? 5. Vale, pasaríamos al punto número 3, aprobación, modificación, tasas, ocupación, suelo público. ¿Habéis visto el dictamen? ¿Algo que decir? Alex. No, bueno, lo que comentamos un poquito en la comisión y que, bueno, pues tras consultar en otros pueblos cómo se venía haciendo y demás, todo lo que sea favorecer el desde el punto de vista ecológico y de energía verde, abastecer a los vecinos que quieran tener esta posibilidad de que puedan disponer de este tipo de servicio, yo creo que todo lo que podamos hacer por parte del ayuntamiento está bien y por tanto pues votaremos a favor. ¿Algo que decir, Miguel Ángel? Sí, yo quería saber qué ha pasado con la votación anterior, porque no me he enterado. Pues que... No sé qué ha pasado. Pues teóricamente ha salido aprobado con mi voto de calidad. He dicho teóricamente. ¿Te has contado mi voto o no? Sí, claro. Sí, sí. Vale. Por matizar la información que os trasladé el otro día... la idea que tiene la Iberdrola es de colocar el punto de recarga, que es, cada punto de recarga comprende dos plazas de aparcamiento. El punto de recarga en el entorno en el polígono de Sabamóvil y otros tres puntos de recarga en Orcoyen. En Orcoyen, en el casco urbano de Orcoyen, tres. O sea, serían tres en el casco urbano de Orcoyen, lo que es el donde vivimos todos y todas, y uno en el polígono de La Muga. Entonces, serían, por las cuentas que he hecho yo, serían unos 255 euros más la tarifa que hay de autorización, pero yo creo que serían unos 275 euros por plaza de aparcamiento, que al final vendrían a sumir multiplicado por 8, pues lo que salga, ¿eh? Sería pues unos 2.500 euros aproximadamente para que salga el día, al año, ¿eh? ¿Algo que decir? Bueno, nosotros ya dijimos en la comisión que bajar las tasas para que venga una multinacional como Iberdrola, que gana millones de beneficio al año, pues no nos parece. Nos parece que es dar respuesta a una solicitud de un particular, pues eso, que gana millones. Si lo que queremos de verdad es potenciar el uso del vehículo eléctrico colocando puntos de recarga en nuestro pueblo, con lo que estamos muy, muy de acuerdo, pues nos parece que hay mejores formas de hacerlo, como se están haciendo también en otros ayuntamientos, que es sacar a licitación la colocación de los puntos de recarga, que cualquier empresa pueda tomar parte en esa licitación.
Y además nos parece que esta opción pues tiene muchísimas más ventajas al ayuntamiento, ya que si lees los pliegos que pues están aprobando en otros ayuntamientos, los puntos de recarga los pone el ayuntamiento, se exige que la energía eléctrica que se proporciona sea 100% verde, que pues, la adjudicataria de la concesión pues haga cargo de todos los costes e inversiones necesarios para poner en marcha este sistema, una vez que, así también como su gestión y mantenimiento, por supuesto, que cuando finaliza la concesión, además, esos puntos de recarga pasan a ser propiedad del ayuntamiento, y la mayor ventaja para nuestras vecinas y vecinos sería que además las tarifas para el consumo de esta energía eléctrica la pone el propio ayuntamiento dentro de unas la pone el ayuntamiento autorizada por el pleno y dentro de unos precios que aparecen en la propia concesión. Entonces nos parece que sería una manera mucho mejor para todos y todas y para el propio ayuntamiento, puesto que tendría muchas más ventajas y nos parece mucho mejor. Aparte que hemos estado mirando un poco, se decía que aquí somos muy caros y bueno, pues podemos estar por encima, pero desde luego lo que se está proponiendo es bajar las tasas incluso más de lo que está, por ejemplo, en el ayuntamiento de Pamplona. Entonces pues nos sorprende que vayamos a bajar las tasas tantísimo aún a eso, pues sobre todo viniendo, que no es algo que propongamos nosotros para que vengan, sino sobre todo habiéndose acercado una multinacional como Iberdrola, que viene ya diciendo que somos muy caros, y bueno, pues no sé, ella gana, es una empresa que gana millones al año. Os lo expliqué, la idea de Iberdrola era poner solo un solo punto de recarga. Entonces yo, viendo que ellos manifestaban que les parecía cara la tarifa, les propuse que si querían que nosotros, si ellos estarían dispuestos a que si nosotros hiciéramos algún tipo de movimiento, ponernos otros puntos de recarga en el casco urbano. Ellos no tenían pensado más que poner uno. También, oye, que yo no tengo ningún problema, se les dice que no, que pongan uno y ya veremos a ver qué pasa después. Pero bueno, la idea es esta, y no solo para Iberdrola, las tarifas, estamos hablando de la aprobación de la tarifa. La tarifa será la misma para Iberdrola que para cualquier otra empresa. Eso que quede claro, que aquí no se hace una tarifa especial Iberdrola, que aquí la tarifa es para todas las empresas que quieran poner puntos de recarga en este pueblo. Sí, eso sí, tenemos claro que las tasas son para todas las empresas, pero vienen por donde viene. Y bueno, el compromiso con Iberdrola está por escrito o es un compromiso admitido de palabra y nos fiamos de lo que digan. Nosotros vamos a hacer esta modificación. Veremos a ver si luego cumplen su compromiso. Entiendo que si nosotros hacemos este movimiento y si no lo hacen, podrá venir otra empresa o aún así. Este caso Iberdrola podrá venir Endesa y en vez de poner 3 puntos de recarga más, podrá poner 17, si quiere. Podrá hacer las inversiones que considere oportuna, que es que, bueno, yo no... Nos parece que es mejor. Ya. Hay interés definir, oye, pues creemos que tiene que haber aquí. No, que me ha quedado claro, que me ha quedado claro. Y sacar la licitación y a ver quién se presenta. Otra cosa será que nosotros modificamos la tarifa, no quiere decir que ahora no se le puede adjudicar otros puntos de recarga a otras empresas. Supongo que sí. ¿Que muestran interés? Bueno, votamos el dictamen que está y listo, ¿vale? Venga, ¿votos a favor del dictamen? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Votos en contra? 4. Pasamos al punto número 4, aprobación de la denominación campo de fútbol municipal de Orcoyen. ¿Conocéis la propuesta? Hemos juntado así algo de documentación referente a cuál es un poco la trayectoria deportiva y personal de la persona que se propone para poner el nombre al campo de fútbol. Y sí, no, yo creo que esto implica un riesgo el andar con papeles de lado a lado. Yo creo que mejor no lo toco. La cuestión, yo estoy a favor del cambio del nombre, lo único que, bueno, ya ha salido publicado en prensa, me ha llegado la noticia. La prensa podrá publicar lo que quiera. Bueno, la cuestión es, sobre todo, el nombre, o sea, porque tal y como está escrito, yo creo que lleva, porque parece que Juan Carlos Unzo se apellida de Orcoyen. No, la idea es...
ha puesto... Se puso eso, se escribió eso, se ha escrito eso en el dictamen, pero la idea es poner campo de fútbol municipal Juan Carlos Unzué y debajo Orcoyen. En euskera y en castellano, por supuesto. Dábamos por hecho, que lo íbamos a poner en euskera. Sí, ya veo que la enmienda que la habéis matizado. Sí, pues más que nada porque aparezcan los dos idiomas en lo que aprobamos. Bueno, está actualmente en bilingüe, joder, yo daba por hecho que todos entendíamos que se iba a poner en bilingüe. Pero bueno, está bien. Sí. No, la primera. Bueno. No, sí, eso es que si se va a aclarar, o sea, poner un. Porque yo lo leía y digo, campo que parece. De fútbol municipal Juan Carlos Unzué, debajo de Orcoy. Y su traducción en euskera, bueno, pues de otra manera. Y el segundo punto, ¿qué decía? Bueno, nosotros, es que la moción que presentamos nos sorprende porque cuando estuvimos hablando en la comisión se habló del cambio de nombre, no solo por hacer homenaje a este vecino de Orcoyen, sino también por visibilizar un poco la enfermedad que él mismo está sufriendo y que se hiciera ese día pues un acto de homenaje, de recaudación sobre el ELA tal, y nos sorprende que en el acuerdo no venía absolutamente nada. No, porque nada. Lo que se plantea es el cambio de denominación del campo y ahora la organización del evento, a posteriori, que luego lo traeremos para probar, cuando la asociación de esclerosis del ELA, Juan Carlos, a ver fechas, a ver qué tipo de actos se pueden desarrollar, a ver qué si entonces, se va... Nos parecía bien que, bueno, pues ya que vamos a cambiar el nombre, pues que aparezca también el compromiso de este ayuntamiento en la lucha contra esta enfermedad y dar visibilidad a la misma. Vale. Un poco por es la idea, la idea son las dos cosas. Sí, pero bueno. Y cambiar la denominación del campo precisamente porque Juan Carlos en este momento, siendo una persona bastante representativa de Orcoyen, pues también es un enfermo de ELA, que era un poco, la idea es unir las dos cosas, y que ellos mismos, tanto la asociación como Juan Carlos y el propio ayuntamiento, pues luego desarrollen el acto que se va a desarrollar, siempre, por supuesto, relacionado con el tema del ELA y darle visibilidad, de hacer un acto solidario, se da por hecho. Por eso nos gustaría que se apareciera, que algo que vamos a aprobar y que se va a hacer público delante de nuestras vecinas y vecinos, que que las posibles personas afectadas por esta enfermedad en el pueblo pues también se sientan apoyadas, ¿no? por este ayuntamiento. Lo dicho, damos por buena la enmienda que plantean el Grupo Municipal de Bildu, diciendo que sea en euskera, que nosotros damos por hecho que sea en euskera, y que en el acuerdo se mencione pues el tema de la relación que tiene el evento con el tema del ELA y demás. ¿Alguna cosa más queréis decir? ¿Estamos todos y todas de acuerdo? Yo creo que Jesús Mari se va a tener en este caso, ¿no? Sí, debido a la familiaridad con el personaje, pues me tengo que... Vale, entonces... bien de la democracia. Estaríamos a favor 9, si no me equivoco, y una abstención. ¿Abstención o no vota? Será 10, ¿no? No, 9 más abstención. No vota porque ocurre en causa de abstención. 10. ¿Es abstención? 10, somos 11. Ah, no, pero falta Paola. Falta Paola. Claro, falta Paola. Sí. 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 Yo creo que por muy familiar tuyo, en este caso no procede a abstenerse. De la misma forma que crees tú que te tienes que abstener, te tenías que haber salido del pleno. Bueno. Y no las cosas. Como han podido observar, no he participado, no me he salido porque no es necesario, sino no participar. Y me parece lo... Miguel Ángel, que hemos hecho la consulta a secretaría y secretaría ha considerado oportuno, pero en este caso se tenía que abstener, no hay que darle muchas más vueltas. Lo han hecho otros concejales en su momento, pues lo hago yo y ya está, y cumplimos con todas las normas y ya está. Bueno, pasamos al punto número 5 dentro del orden del día que hemos quedado, que iba a ser el tema de la modificación de la convocatoria de ayudas a la contratación. Hay un escrito que presentaron los compañeros y compañeras de H. Bildu, donde habla de, pues eso, que el gobierno de Navarra iba... iba a establecer la deducción de la cuota íntegra del 100% de las cantidades satisfechas en 2020 por el sujeto pasivo por cotizaciones de la seguridad social, como que sujete a los contratos formalizados con personas que trabajan en el hogar familiar, en el cuidado de las personas descendientes o ascendientes. Entonces, Para Alex. Para Alex.
Entonces, oye, si había hecho yo copias, me parece. Entonces, pues bueno, yo creo que tiene cierta lógica que si el gobierno de Navarra va a subvencionar ese concepto, el concepto que nosotros teníamos previsto para eso, pasarlo a la contratación directamente, ¿no? Ellos proponen una cuantía de 500 euros, yo sería más partidario de ir a lo que teníamos ya aprobado, pero bueno, si queréis defenderlo. Sí. Bueno, como hemos comentado al principio en pleno, en su urgencia, pues hace justo en el pleno del mes pasado se aprobaron unas ayudas por parte de este ayuntamiento para la contratación de personas para el cuidado de menores debido a la situación actual. Y bueno, pues eso, la ligamos a la cotización a la Seguridad Social. Justo el día anterior el Gobierno de Navarra había aprobado un decreto en el que esa cotización a la Seguridad Social quedaba exenta en estos casos. Y bueno, pues para dar una ayuda a nuestras vecinas y vecinos, pues traemos la modificación y que la cuantía subvencionada en este caso pues sea equivalente al 50% del coste de la contratación por parte de la unidad familiar y que con un importe máximo de 500 euros al mes. Hace en el mes anterior nuestra propuesta era en 750 euros, pues por esto queríamos cubrir la seguridad social y algo más. Y bueno, pues nos parece que ahora ya pues la rebajamos porque la seguridad social no entra, pero bueno, pues contratar a una persona tiene un coste importante y bueno, pues nos parece que la persona que se contrata también debería tener un salario digno y bueno, pues consideramos que para ayudar a nuestras vecinas y vecinos en esto pues deberíamos dar una ayuda de 500 euros al mes, que nos parece que tampoco seguramente haya tanta gente que vaya a pedir estas ayudas y bueno, pues nos parece que pues es fomentar también la contratación de personas. Nosotros, ¿quieres decir algo, Alex? No, ahora esto estoy diciéndolo. Nosotros totalmente de acuerdo en el fondo. La cuantía nosotros lo enmendaríamos a 200 euros, que es lo que teníamos ya establecido en la anterior convocatoria para la seguridad social. Entonces entiendo que entre lo que vaya a subvencionar el gobierno de Navarra en concepto de seguridad social y lo que vayamos a subvencionar nosotros, al final serían unos 400 euros como máximo y creo que está más que justificado. Bueno, es nuestra opinión, ¿eh? Carlos, ¿puedo decir algo? Luego además, bueno, pues, también hemos tenido conocimiento de eso, de que el gobierno de Navarra nos ha dado casi 80.000 euros para lo que son ayudas en el COVID, entonces nos parece que esta cuantía es perfectamente asumible, ya que dentro de esos 80.000 euros pues podrían ir estas ayudas. A ver, el promotor de la anterior convocatoria, ¿qué dice? Sí, no, o sea, entiendo, claro, no, esto estuvimos viendo que sacaban en relación a las familias monoparentales y tal, esto lo tenían los conocimientos, o sea, que bien, entiendo que se adecue ahora a lo que planteáis. La cantidad, pues bueno, yo creo que es como todo, ¿no? Pues es relativa dependiendo en tanto en cuanto cueste las horas y el tiempo que vaya a estar esa persona. Yo creo que complementaría con el gobierno de Navarra, yo creo que con 200 euros es más que suficiente. Y entonces estaría a favor de la enmienda que presenta Carlos, pero bueno, yo creo que también es como todo, ¿no? Pues tendremos que ir adaptándonos. Si vemos que hay mucha gente que la pide y nos ponen más necesidad, pues tendríamos que ir readaptándonos, pero también pues por limitar, yo creo que esos 80.000 euros pues deberían ir también a, no en específico en esto, aunque también, pero bueno, a otras cuestiones que sean de mayor relevancia que la conciliación, como puede ser la inserción social, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que con 200 euros. ¿Algo que decir, Miguel Ángel? Primero votaremos la enmienda que he propuesto yo de mi voz y luego votaríamos el acuerdo. ¿Algo que decir, Miguel Ángel? No. ¿Os parece que votemos la enmienda? He planteado una enmienda en vez de, o sea, enmendando el texto que han presentado hoy, es que aún está, reconociendo que estamos de acuerdo en el fondo, la cuantía, ya que teníamos aprobado 200, me parece que lo lógico es que aprobemos 200. Venga, ¿votas a favor de la enmienda que he presentado? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Votos en contra? 4. Enmienda. Vale, ahora votamos, si os parece, el dictamen incluido esa enmienda. ¿Queréis decir algo más antes de votar? ¿No? Sí. ¿Nadie? ¿Sí? Yo quiero decir algo en referente al dictamen. Bueno, no sé si estamos en el punto este de... Pero estamos todavía en el de la subvención. Estamos en... Nada. Vale. Todavía.
Venga, vamos a votar el dictamen. ¿Votas a bueno, no, nada, lo único que decir que, bueno, pues que me alegra que hayamos sido pioneros en cierta manera en este tipo de cuestiones. Yo creo que es donde debemos seguir y que pues me agrada también que el Gobierno Navarra haya ido en esta línea. Uh-huh. ¿Votamos? A nosotros nos parece una pena que, pese a que tenemos partida económica suficiente, precisamente gracias a una enmienda que presentó EH Bildu Nafarroa a los presupuestos de Navarra, que recabó el voto en contra del PSN, de Podemos y de Geroa Bai, esa enmienda que presentó EH Bildu, entonces agradecer a nuestros compañeros en el Parlamento que las entidades locales vayamos a disponer de 25 millones de euros extraordinarios. Y nada, pues que nos parece una pena que pese a tener más de 80.000 euros para temas de COVID, que se quede tan justo la subvención. A nosotros nos parece poco, en esa línea presentamos la iniciativa, pero bueno, al menos pues ahora va a tener un destino y una razón de ser la convocatoria, que con el anterior texto que se nos trajo para aprobar, pues si el coste es cero, la ayuda es cero. Entonces, bueno, alegrarnos de que se vaya a aceptar nuestra propuesta, aunque no en los términos que la hemos presentado, y que valga para algo esa base de, o sea, esas bases de convocatoria. Sí, bases de convocatoria que las votamos todos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues entonces, si no tenemos nada más que añadir, pues pasamos a votar. Uh-huh. A ver, Miguel Ángel, que parece que se ha pirado. No, estás ahí. No se te ve. Estoy aquí. Pero le tendrás que dar a la cámara porque la tienes sin, la habrás apagado sin querer. No le he dado sin querer. Ha habido una llamada ahora, y cuando entra una llamada, córtalo. Venga, votos a ¿estamos todos de acuerdo o queréis votar? ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo todos y todas? Venga, pues unanimidad. Vale. Pasamos a la declaración institucional, en el punto número 6, que hablábamos de la declaración que han presentado los compañeros y compañeras de EH Bildu en relación a, para que nos podamos sumar todos y hacer una declaración conjunta del Ayuntamiento, referente a los despidos de Gamesa en Aoiz y demás. Si queréis explicarlo un poco. Espera, que la estoy buscando porque como cambiamos la frase esa. Tengo la. Esta la copia, parece. ¿Tienes la definitiva? Creo que sí. Espera. Bueno, a ver, todos sabemos, ha salido en prensa que Gamesa va a cerrar la planta en Aoiz, va a suponer el despido de 239 personas, aunque bueno, ya se han despedido hace un par de semanas a unas 70 personas que están contratadas temporalmente. Entonces supone, pues eso, tanto para la economía de Aoiz como de la comarca, como de todo Navarra, pues es un varapalo. Y nos parece que además Gamesa fue una empresa que siempre ha tenido, ha estado muy ligada a esta comunidad, siempre ha tenido muchísimas ayudas públicas por parte del Gobierno de Navarra, y nos parece que es muy triste que ahora que se ha fusionado con otra, con Siemens, pues vengan a cerrar una planta que bueno, pues que podría ser reformada y además, que como bien decían el otro día su representante sindical, ni siquiera las palas que están realizando están descatalogadas, con lo cual pues se van a llevar, porque la mano de obra de aquí pues obviamente tiene unas condiciones que en otros países les saldría mucho más barata. Y bueno, pues nos parece que desde este ayuntamiento pues debemos dejar claro que no estamos de acuerdo con este tipo de medidas y mostrar nuestra solidaridad con todos los trabajadores y trabajadoras de esta planta y bueno, y también con los vecinos y vecinas de este pueblo, pues que se vean afectadas por esta situación. Claro, esto solo con las personas despedidas, también habrá que tener en cuenta todas las empresas que indirectamente pues se verán afectadas por estos despidos y el cierre de esta planta, claro. Y bueno, pues nos parece que igual que ha hecho pues otros ayuntamientos y así, pues deberíamos mostrar nuestra solidaridad y nuestro total rechazo a este cierre. De acuerdo. Yo le he echado un poco en falta que luego un parrafico donde diga que trasladarle la aprobación al propio comité de empresa o a los trabajadores de esto y a la prensa o a quienes consideres, ¿no? Sí. Por lo menos para que tengan conocimiento de que lo hemos aprobado. Sí. Siempre sí. Os digo, yo lo veo bien, ¿vale? O sea, lo que es el escrito y la proposición está bien.
yo lo único, disculparme la forma de decirlo, pero es lo que yo haría. Yo no pondría lo de maximizar beneficios. O sea, yo me, más que en los beneficios en sí de la empresa, en centrarme en ello, me centraría más en el trabajo de toda la gente que está allá. No sé si me entiendes. Al final, sí, a ver, al final la empresa, a ver, una empresa no es una ONG. Las palabras de los trabajadores y trabajadoras, que sí, que sí, no, Briso, que no estoy en contra tuya, o sea, al contrario. Si no trabajo en Gamesa. Que me da igual que no trabajes en Gamesa, joder, entiéndeme. No voy en contra de lo que habéis puesto, sino que simplemente, aunque los demás digan, no significa que la finalidad sea esa, el apoyo. Nosotros estamos apoyando para que la gente tenga trabajo, ¿no? Ese es el fondo de la sí, cuestión. Sí, pero también es, pero yo creo que también debe quedar claro la oposición de este ayuntamiento. No, o sea, favorecer, por supuesto, el trabajo de las personas es lo principal, pero también debería quedar claro que no estamos de acuerdo con que las empresas, para maximizar sus beneficios, utilicen cualquier táctica, porque en ese caso, pues bueno, pues creo que durante muchísimos años nuestros padres, madres, abuelas, abuelos, tatarabuelos y tatarabuelas han luchado porque nosotros tengamos unos derechos sociales y laborales, y creo que debemos de dejar claro a las empresas desde este ayuntamiento que no nos podemos saltar esos derechos laborales y esos derechos humanos porque nosotros queramos ganar más llevándonos una empresa a otro sitio, y porque tú no quieras, es que en este caso ni siquiera es lo que, o sea, ellos dicen, las palas que se hacen en Aoiz ya no son el último modelo, pero no lo tienen descatalogado, siguen sirviéndolas, solo que las producen también en otros países donde la mano de obra es muchísimo más barata porque no tienen las condiciones ni los derechos que aquí tenemos. Entonces debemos, yo creo que desde esta parte de este ayuntamiento también debe quedar claro ese apoyo a la lucha que ha habido durante años y que por desgracia vamos a tener que seguir haciendo y que no se nos debe olvidar. Entonces yo creo que no, yo creo que no deberíamos quitar esa frase, porque creo que es algo que desde este ayuntamiento también debería quedar muy claro. Bueno, yo con lo que estaba hablando también con mis compañeros de grupo, nosotros veíamos, bueno, que esa frase, a nuestro parecer, ¿eh? O sea, no digo que queráis dejarla. ¿Se podría redactar de otra manera para que todo el mundo la pudiera apoyar? Pues digo. Que es importante esa frase. Sí, no, pero que aunque sea importante, pregunto si se puede redactar de otra manera. No sé, esto son meras suposiciones, porque no es rigurosamente cierto ni es así. O sea, que eso de que se cierra una empresa para maximizar los beneficios no procede poner, porque primero no es así, creo yo. Y mucha gente, y segundo, pues porque lo que hacemos es echar leña al fuego, y lo que queremos es que la gente tenga trabajo, que esos 260 no vayan a la calle, sino que sigan trabajando. Y si encima decimos que se van a la calle porque la empresa va a tener más dinero con eso, pues lo tenemos muy bien, ¿no?, para conseguirlo. Creo que tampoco cuesta tanto quitar esas tres palabras, maximizar beneficios, la tiene el escrito prácticamente el mismo, y no ofendemos a nadie, que es lo que se trata aquí, de no ofender a nadie y de luchar por los derechos de la gente a trabajar, y punto. Eso es lo que tenemos que luchar, por los derechos de la gente a trabajar y a corresponder ese trabajo con un salario digno para poder rendir, y nada más. Y todo lo demás son figuraciones que, y pájaros que nos metemos en la cabeza, que en la mayoría de los casos no es cierto, porque hay empresas que sus beneficios los reparten después de, por ejemplo, de Amos Domínguez, que se hace un montón de dinero y fue el primero en dar productos para la salud cuando estalló el COVID-19. O sea, pensemos un poco en las cosas antes de poner, que es muy fácil decir, es que esto es así, no. O sea, y a mí me extraña mucho, no lo sé, pero me extraña mucho que pueda ir a esta empresa a ponerse en otro sitio donde le sea más barata la mano de obra. Me extraña mucho, ¿eh? Me extraña mucho. Bueno, yo si me permitís, creo... impuestos y las cosas que tiene aquí en Navarra no las tienen. Si me permitís, yo, salvo que
voy a ser muy sincero, salvo que aquí pongan cosas muy graves, nosotros, si entramos realmente en el fondo, como tú bien dices, la literalidad de lo que ponga me da más o menos igual. Al final, el fondo de la cuestión es intentar apoyar a los trabajadores y trabajadoras de la empresa, que de alguna manera se van a ver todos en la P calle. Entonces, si una coma, si una palabra, si una frase, y esto va por todos, o sea, va a ser impedimento para que todos la podamos apoyar, nosotros, algo que ponga aquí graves cosas, la vamos a apoyar, porque el fondo de la cuestión está muy claro. O sea, ¿qué es lo que se pretende con esta moción? ¿Con esta moción o con esta declaración institucional? Entonces, porque ponga duro golpe o caricia en la espalda, yo lo voy a apoyar, seguir apoyando igual. Entonces, no sé si hay alguna posibilidad de que eso se pueda poner de otra manera para que todo el mundo esté cómodo. Yo por intentar desatascar, de buenas maneras, no lo entiendo que sea su forma de pensar esa. De verdad, no pensaba. A lo que me refiero es que aquí el objetivo es intentar apoyar a unos trabajadores y trabajadoras. Sí, apoyo, ya está. O sea, al final que ponga deslocalización para maximizar beneficios o no lo ponga esto, me parece que es algo que se puede subsanar. A ver, es un tema que han sido los trabajadores quien han, o sea, esa cuestión encima de la mesa. Pues no conviene para nada que nos lo oyen. Pues se empleen esos textos de Ávila, para nada, porque la prensa no la lee solo una parte, la lee todo el mundo, y lo que es lo que queremos, que lo lea todo el mundo y que se hagan sean una por nosotros, para que esas personas no vayan a la Miguel cara. Ángel, al parecer es una declaración que los propios cosas raras no se Miguel Ángel, al parecer es una declaración institucional generalizada que han sido los propios trabajadores quienes han hecho ese tipo de manifestaciones. O sea, que no es que nosotros pongamos palabras en nuestra boca para atacar a la empresa, sino que los propios trabajadores han hecho ese tipo de declaraciones. Entiendo. Son palabras del ayuntamiento, no son de los trabajadores. A ver, esto, desde que de Gamesa se fusionó con Siemens, ha habido, bueno, ha habido una lucha de poder dentro que han ganado los alemanes, para nuestra desgracia. Por desgracia, Navarra se va a ver muy afectada en los próximos meses por muchas decisiones que va a tomar Gamesa, y la propia empresa ya está diciendo a sus trabajadores y trabajadoras que ya verán cuántos vuelven después del COVID a trabajar. Esta va a ser la primera decisión. Y por desgracia, Siemens Gamesa es una empresa que gana millones y millones y millones de euros al año, porque es una de las máximas potencias eólicas en el mundo. Entonces, creo que debe quedar claro que no puede actuar así, y creo que desde Navarra se debe dejar claro, porque además ha recibido muchísimas ayudas públicas por parte del Gobierno de Navarra y por parte de muchos ayuntamientos. Hace unos años cerraron la planta de Alsasua, se consiguió que sus trabajadores fueran a la planta de Aoiz. Los trabajadores de la planta de Aoiz se han enterado de que se les va a despedir por medio de la prensa. Ni siquiera se les había comunicado a los representantes sindicales que se iba a cerrar la planta, y creo que eso es muy grave, muy grave. No pueden enterarse unos trabajadores por medio de una prensa de que se van a quedar sin trabajo. Y creo que poner que quieren maximizar beneficios en una empresa que gana millones, no creo que sea decir nada que los de aquí no pensemos. Y si fuéramos los afectados, lo pensaríamos todavía más. Bueno, si os parece, votamos. ¿Queréis decir alguna cosita más? No, decir que me parece importante que nos posicionemos con este tipo de cuestiones, y sobre todo que afectan a nuestros vecinos. No voy a entrar al término que se está hablando. Yo no considero que esté mal puesto, sobre todo porque se implica una deslocalización. La deslocalización no es porque haya mejor temperatura en cualquier otro país, sino es por la cuestión que es. Yo creo que en este, y tampoco lo considero un insulto, yo creo que es una realidad, y que la empresa, pues bueno, no ha preferido realizar este cierre con las consecuencias, a mi entender, catastróficas que va a tener, a reducir su beneficio. Yo creo que también hace falta una ética empresarial responsable con respecto a los trabajadores. Y luego, bueno, pues me alegra de que nos posicionemos en estas cuestiones, que el Gobierno Navarra también está en ello. Entonces, bueno, pues que adelante, y mucho ánimo a los trabajadores afectados en Orcoya. ¿Algo más, Miguel Ángel? Si es cierto que no lo sabemos, que gana millones, bueno, no sé dónde estará, dónde pone esa pregunta.
es esto de decir, oiga, de lo que han dado ustedes, que no es poco, en Play simplemente mantener a estos entes. Eso estoy de acuerdo. Y luego, si realmente es cierto que no condenaron ni por el comité ni por nadie, se entregaron por la calle, pues no, muy mal, francamente, esto. Ellos no están para que no pongamos cosas nosotros que puedan ser ofensivas. Porque si echamos por tanto a más estrella, bueno, nosotros perfectamente de acuerdo en que esos señores no deben ir a las calles, pero también hay que tener un poco de mano izquierda para que, ya sé que en tu caso no, la gente que nos dirá, mira cómo estos están luchando con esta gente, normalmente con armas blancas, estamos utilizando cosas sucias. Bueno, si a votar. De los beneficios que han obtenido, no se lo tienen ustedes, sino que aprovechen precisamente para ahora tener, durante esta crisis, que esos señores no se queden sin pan, porque se van a quedar sin trabajo y como consecuencia de eso no van a poder comer. Eso sí estoy. Sinceramente, yo creo que a Siemens Gamesa, lo que digamos el Ayuntamiento de Orcoyen, le va a importar bastante poco. Exactamente. Otra cosa es que a los trabajadores y trabajadoras sí les importe lo que digamos, pero a la empresa, como semejante multinacional, lo que digamos un ayuntamiento de 4.000 habitantes, se la va a resbalar, así de claro. Bueno, la pasamos a votar, ¿vale? Ojalá sea así. Venga, ¿votos a favor de la declaración institucional? Tú, Miguel Ángel, te abstienes, votas en contra. A favor, venga. Pues unanimidad. Venga, pasamos al punto de control. A resoluciones de alcaldía. ¿Algo que decir a resoluciones? ¿No? No. Información de alcaldía. Vamos a ver, varias cosas. Hoy entra en vigor, hoy a la noche, o sea, o mañana a las 00, entra en vigor una orden foral, que es la 34/2020, referente a todas las cuestiones relacionadas con el uso de la mascarilla, sobre todo. Desde aquí, intentar mandar un mensaje de concienciación a nuestros vecinos y a nuestras vecinas para que hagan uso de la mascarilla, tal y como estipula la ley o la orden foral que acabo de nombrar. Es muy importante seguir manteniendo las medidas sanitarias, la distancia de seguridad y el uso de la mascarilla tal y como fija esa orden foral. O sea, no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir respetándonos todos y todas y cumpliendo todas las normas de seguridad que se nos establecen. Eso por un lado. Por otro lado, informaros sobre la pasarela. El 3 de julio creo que fue, el 1 o el 2, preguntamos al Ayuntamiento de Pamplona y se nos contestó que el día 3 ya habían hecho la adjudicación de la obra y que iban a tener en estos días habrán tenido una reunión con la empresa adjudicataria para empezar a planificar y organizar el inicio de las obras. Todavía no hay obra, no hay fecha de inicio, pero bueno, que sepamos que ya la adjudicación está hecha y que iban a tener una reunión el Ayuntamiento de Pamplona, a través de la Gerencia de Urbanismo, creo que será, una reunión con la empresa adjudicataria para ya empezar la planificación de la obra de la pasarela. Y pues debe estar adjudicada desde el 3 de julio, creo, por lo que han dicho, oficialmente. Y entonces... Y luego hay otra cosa que es poner en conocimiento y hacer un llamamiento, poner en conocimiento a la corporación y hacer un llamamiento a la población en relación a los actos vandálicos que se están realizando en el Colegio Público San Miguel. El ayuntamiento tuvo durante varios meses o durante mucho tiempo el patio del Colegio San Miguel abierto para uso y disfrute del vecindario. Sobre todo cuadrillas de chicos y chicas jóvenes, pues para que pudieran estar, para que pudieran practicar deporte, bueno, para un espacio, pues un poco de reunión también para que la juventud pudiera estar. Hubo que cerrar el espacio porque
se rompió cuando estaba, cuando se almacenaba la barredora allí, se rompieron los pivotes de la barredora, se generaba un montón de suciedad, se rompieron cristales, se rompieron persianas, se rompieron los cristales de la cubrición del parque infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no contentos y contentas con eso, después de estar cerrado el espacio, saltan al interior. Y no contentos y contentas con eso, siguen ejecutando los mismos actos vandálicos que se ejecutaban cuando el espacio estaba abierto. Y todavía más grave es que, no contentos y contentas con eso, abren las persianas, rompen los cristales de las ventanas, rompen las ventanas y entran en el edificio del Colegio Público San Miguel, con lo que conlleva todo el montón, o sea, con lo que conlleva un montón de desperfectos, desórdenes, suciedad, ausencia de material, o sea, robos, tránsito de las personas por todo el edificio, etcétera, 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 etcétera. Entonces el ayuntamiento, como ya creo que comentamos aquí en alguna ocasión, ha ampliado los medios de detección en las aulas para que sea más difícil que las personas que accedan al local puedan acceder. Entonces cada vez que intentan acceder, ya tenemos en la planta baja, en el lado del parque, una serie de detectores en todas las aulas para que cuando estos se salten. Entonces, pues yo últimamente estoy teniendo, tanto Roberto como yo, pues llamadas prácticamente de la central de alarmas todos los días. Al principio pensamos o se detectó, se creía que era un fallo de un detector, pero bueno, parece ser que uno de los días que fueron Roberto y la empresa a hacer una revisión, se dejaron la alarma sin poner y casualmente ese día volvieron a entrar. Entonces, lo que nosotros estamos intuyendo es que los jóvenes y las jóvenes, cuando hacen la acción de entrar y suena el detector, salen corriendo, pero cuando no, el detector, por la razón que sea, no detecta por un fallo técnico porque la alarma no está conectada, pues detectan que no pasa nada y entran y acceden al local y anchas Castilla dentro del local. Entonces, han vuelto a romper cristales en el patio cubierto que cubre el parque infantil. Han vuelto a romper ventanas, han vuelto a hacer destrozos mil dentro del colegio. Entonces, nosotros ya hemos puesto varias denuncias, Policía Foral está detrás del tema, se personó el día que estuvimos nosotros en el colegio, se personó una patrulla. Entonces, nosotros ya tenemos una serie, hemos hecho una serie de averiguaciones, tenemos una serie de nombres, de niños y de niñas, que bueno, inicialmente vamos a hacer un aviso a sus responsables, tutores, para que tomen cartas en el asunto, pero la cosa está empezando a ser grave. No tenemos muy claro, o sea, no sabemos a ciencia cierta, ni Policía Foral tampoco, quién ha roto el cristal o quién ha entrado o no sé qué, pero hay una serie de niños y niñas, o jóvenes y jóvenes de este pueblo, que de alguna manera están realizando una serie de actos vandálicos que bueno, tienen que acabar. Lo primero, por las consecuencias económicas que tiene para este ayuntamiento. Lo segundo, por la responsabilidad personal, o sea, por los daños que se pueden generar personales dentro de la instalación. Porque un día se cortarán, otro día saltarán la valla y se romperán una pierna, otro día le pegarán fuego al suelo continuo y alguno arderá y hemos de tener algún problema muy serio. Entonces, nosotros estamos haciendo un trabajo de campo, pues para poner en antecedentes a todas las familias que nosotros entendemos que están relacionadas con este tipo de eventos. Estamos hablando igual de 20-25 personas, pero esto tiene que acabar. Entonces, un llamamiento también desde aquí al respeto, al civismo, a la educación y a que no se pueden seguir generando este tipo de actos vandálicos, sea dentro del Colegio San Miguel, en el Centro Cívico, en el Colegio Uzalar, Y con respecto a todas las localizaciones y mobiliario urbano de Orcoyen. Esto no puede seguir así, porque se pueden derivar muchas responsabilidades personales y muchas responsabilidades económicas. Entonces, y además nos extraña muy mucho que sean chicos y chicas que conocen el centro, porque han estudiado en el centro, y que bueno, la cosa está siendo grave, ¿eh?
Entonces, desde aquí, poner en conocimiento eso, tanto a vosotros como a vosotras y a la población, y hacer un llamamiento tanto a los chicos y a las chicas como a sus tutores y responsables para que tomen cartas en el asunto. Esto no puede continuar así. Y al final, supongo que habrá una investigación policial y veremos a ver aquí qué es lo que pasa, ¿eh? Si hay algún tipo de resultado, porque parece que la cosa está muy difuminada, porque hay un montón de personas que acceden tanto al patio como dentro del edificio. Va a ser difícil, pero como esto no se ataje, al final, yo no sé si a través de investigaciones policiales o no, se depurarán las responsabilidades y hay varios miles de euros por medio, ¿eh? Entonces, que sepáis que esto va por ahí, por esa línea. Sí que también, perdona, Miguel Ángel, sí que también se detectó en su día que hay gente que entra al patio del colegio de Uzalar, pues para hacer ese tipo de ejercicios que hacen ahora, parkour o ese tipo de historias, se suben a los tejados y hacen una... Pero nosotros, teniendo el recinto cerrado, las alarmas puestas y no sé qué, no podemos hacer mucho más, no le podemos poner puertas al campo. Es que tendríamos que hacer unas vallas tipo la frontera de Melilla o ese tipo de cosas. No se puede. Eso no, o sea, te quiero decir que desde aquí abogar por la responsabilidad y hacer un llamamiento para que la gente sea respetuosa y educada con los bienes de todos los vecinos y vecinas de este pueblo. Que parece que se está haciendo daño al ayuntamiento y es que la gente no se da cuenta, o mucha de la gente no se da cuenta de que el daño que se le hace al ayuntamiento se está autolesionando a ellos y a ellas mismas. Y es que tengamos que cambiar dos cristales, que estuvimos Roberto y yo, y me decía Roberto, si nos subimos tú y yo allá con piedras, no hay narices, por no decir otra cosa, a romper esos cristales. Pues los han roto. Y estamos hablando de varios miles de euros. El suelo continuo, han quemado el suelo continuo. O sea, han entrado dentro. Falta un ordenador, faltan unos cascos, faltan una serie de cosas. Andan a sus anchas por el centro. Y no puede ser. Ya no sé qué más podemos hacer. Iba a decir una barbaridad, pero no lo voy a decir. Entonces... Siempre se puede hacer más. Pregunto. ¿Se podrían poner estratégicamente y muy disimuladas algunas cámaras? Porque en el momento que tú pones una cámara, antes a una, a dos, tres personas, y se entere todo el pueblo que esas tres personas van a ser castigadas, el tema desaparecerá. Yo soy más partidario de, antes de aplicar castigos, tomar otro tipo de alternativas. Pero cámaras ya hay y las rompieron en su día. Entonces, y además, identificar el lugar donde están colocados, ya ese no es. Además, las cámaras tienen su colocación, tiene una legislación que regula su colocación, hay que hacer una serie de carteles avisando que te están grabando, etcétera, etcétera. Pero esas cámaras que tú dices ya estaban puestas y se rompieron en su día. Entonces, bueno, seguiremos trabajando para impedir que entren, pero tenemos que intentar apelar también a la responsabilidad de los padres, de las madres o de los tutores legales de los menores y no tan menores, para que estos actos no se vuelvan a dar, porque nosotros ya, más que aumentar los medios de control para que cuando entren salten las alarmas, comunicaciones con policía foral para que vigilen el recinto, y es que no sé qué más podemos hacer. Vamos a ver, hay un problema con la colocación de rejas o elementos que dificulten la salida por la ventana de las personas, que son ante un posible conflicto de incendio o lo que sea, esas ventanas no pueden estar con rejas. Entonces, ya tuvieron rejas en su día y se quitaron en planta baja. Entonces, precisamente por eso no se puede tener. Lo único que se le podía poner es, para cuando no hay clase, pues algún tipo de elemento que ya Roberto ha puesto por el interior, de barra, para que la ventana corredera tenga un tope y no pueda abrir. Pero la ventana que está en el exterior, que la barra hay que colocarla en el exterior, luego vas tú y quitas la barra y... Y yo no sé, es que, ¿cómo agudizan el ingenio para hacer el mal, como quien dice? Bueno, sí, yo no sé cómo hay momentos, cómo pueden entrar a los sitios, no sé, yo a mí no sé más. En mis tiempos no se me ocurría, ni ahora tampoco, ¿no? Totalmente de acuerdo, yo creo que son actos que tenemos que luchar para que se acaben desde la, en primer lugar, desde la educación y desde la concienciación de quienes son al final sus responsables. Pero yo creo que esto también nos abre un debate, que es cómo se encuentra la juventud
en nuestro pueblo. Yo creo que al final esa búsqueda de espacios alternativos en los que estar, en cuando hace, no estoy diciendo que entran, yo creo que digo en el patio, porque he estado en el patio cuando estaba abierto y entrado, nos hace plantearnos qué tipo de espacios podemos ofrecer a nuestra juventud, ¿no? Yo creo que más que el castigo al final es necesario si se ha infringido la normativa, pero tenemos que plantearnos a ver cómo podemos de esta manera pues cerrar algún tipo de esquina para evitar que esté el frío, porque al final nosotros tenemos un ocio, y yo ya tengo 20 años, pero tenemos un ocio diferente, podemos hacer cenas, pero la mayoría de chavales y chavalas de nuestro pueblo, pues su ocio, como ha sido el mío durante muchísimos años, es estar en invierno con 3 grados, corriendo de lado a lado y a veces metiéndonos en portales, molestando vecinos, siempre, bueno, es la responsabilidad ya, el hecho de romper cristales, pues bueno, es otra cosa. Pero bueno, yo creo que tendremos que plantearnos también esta cuestión cara a un futuro para intentar dar soluciones. Pero, Alex, lo grave es que han tenido esos espacios y los han desaprovechado, porque precisamente tuvimos que cerrar el patio del Colegio San Miguel, donde está el frontonico, que tiene sus rinconcicos y sus cosas, sí, sí. Precisamente porque se han generado esos desperfectos. Uh-huh. Entonces, si tú generas espacios y luego los rechazas, entre comillas, porque tú mismo te tiras piedras sobre tu propio tejado. Sí, o sea, al final esto es como todo, ¿no? Yo creo que las políticas de juventud lo que tiene que venir es de los jóvenes por y para los jóvenes, ¿no? Al final, cuando nosotros intentamos desde una perspectiva institucional dar una solución a la juventud, aunque que no está pedida por ellos, aunque la requieren, yo creo que es más fácil o más efectivo hacer concienciar a esa juventud, lo mismo que por el que se realizan botellones en las zonas oscuras cuando estábamos en pleno estado de alarma y hubo que llamar a la policía foral porque había batallas campales, que es que me ha tocado a mí. Yo creo que eso al final lo que deriva es de no una falta de atención, porque si tampoco ellos la requieren, el problema es que tenemos que tener una, desde por parte de las instituciones, con respecto a la juventud, sobre todo no criminalizar, pero sí hacerles ver esa responsabilidad para que puedan ellos mismos buscar sus propias soluciones a este tipo de cuestiones. Bueno, ya que hay un punto que es meramente informativo, se genera opiniones, pero pues bueno, aquí ya sabes voy a ser breve, pero voy a dar nuestra también. Nosotros ya hace años que venimos poniendo encima de la mesa que a partir de los 8 o 9 años la juventud de Orcoyen no tiene alternativas de ocio dentro del pueblo, pues ya se puso lo que se puso en la Plaza Justa La Peña para hacer ejercicio, que parece que estaba teniendo bastante acogida, que quizás habría que ampliarlo. Por cierto, aprovecho para solicitar que se instale una papelera en la Plaza Justa La Peña, porque hay una donde la para de Villavesa, pero se ve de insuficiente y en estas tardes se llena bastante de basura. Pero volviendo a eso, pues eso, los adolescentes de este pueblo tienen una falta de oferta de ocio bastante importante, durante el fin de semana, durante el curso sobre todo se nota el fin de semana. Entonces, bueno, es un déficit que tenemos en este ayuntamiento y que, bueno, pues habrá que intentar abordarlo. Y luego respecto a las conductas incívicas, pues eso, pues las vemos día a día, gente que se sube a las subestaciones eléctricas y luego no puede bajar, botellones, pues lo que estás plantando el colegio que ya viene de largo. Entonces, bueno, eso responde al comportamiento cívico de cada uno de nuestras y nuestros vecinos y de esta corporación que debería dar ejemplo muchas veces. Entonces, bueno, pues sin más, ya te he dicho que iba a ser breve, que sobre todo lo que tienen es una falta de espacios y de actividades el fin de semana y ahora en verano, pues durante toda la semana, entonces necesitan y debemos plantear alternativas de ocio para esos adolescentes que tenemos en el pueblo y bueno, pues, en alguna les tocará. Sí, no, puede incluso estar de acuerdo en alguna cosa, pero lo que no es justificación, que como no tengo, como el ayuntamiento no me pone... No, digo por matizar lo que dices, ¿no? Que hay una falta de alternativas de ocio que provoca... No puede ser que como hay una falta de alternativas de ocio, voy y entro en el Colegio San Miguel y preparo la de San Quintín. No estamos diciendo que ya. Forma parte de una falta de valores cívicos y de... Eso sobre todo. Y eso, pues igual que entran al colegio de entrar, pintadas, banderitas y demás, pues bueno, pues eso lo venimos arrastrando y en la medida que entran y les sale, no tiene coste ninguno, pues desgraciadamente lo seguirán haciendo. Sí, o sea, que alguno, hasta que pase algo, pues bueno,
sin justificarlo, seguirá pasando. Nosotros estamos haciendo... Aquí, o se toca el bolsillo, o ya, pero hay que trincarles, hay que trincarles en el momento y igual pagan justo. Ayer hablaba con un padre o con una madre y igual pagarán justo por pecadores, porque la repercusión económica puede ser seria. Ah, y seguramente. Entonces, claro. Que entran y no van nada y nosotros... Sí, pero el día que le cogen a uno, pues ese, o a una, pues ese día pues igual pues arde Troya, por decirlo así, un poco heavy. Pero nosotros que sepáis que estamos haciendo un poco un trabajo de campo, pues para intentar ponernos en contacto con los responsables y tutores de esas niños y niñas, o jóvenes, chicos y chicas, para que de alguna manera intenten ponerle poco límites al tema. No, yo quería puntualizar, porque se ha dado que de forma directa, ¿no? El hecho de una, los ejemplos, los miembros de esta corporación debemos dar ejemplo. Yo creo que tampoco se conocían las circunstancias. Yo creo, sé que Breis os está diciendo, porque a mí se me encalaron las llaves y tuve que subir a por ellas y luego no podía bajar la estación eléctrica. Pero bueno, yo creo que sí, no, te lo digo yo. O sea, no tengo ningún problema en reconocer mis actos cuando he sido joven. No sé si todos pueden hacer lo mismo. Entonces, pues bueno, pues si alguien puede disculpar, os pido disculpas, pero. ¿Eh? ¿Eres? Sí, sí. ¿Has sido, no? Sí. Bueno, ya. Ha dejado la preadolescencia. Ha dejado la preadolescencia. Yo que tengo 48 y me considero joven, pues este. Me considero que ya no lo soy, pero bueno. ¿Qué? Es marido, ese tío. Nada, nada, es un pipiolo. Vale, oye, pasan. Por ese día, vuelvo a insistir, que lo mejor sería poner una cámara instalada que no se vea. Es muy difícil de verlo. Que no pone un cartelico diciendo que se está grabando, ese cartelico también sería disuasorio. Pero bueno, si no ven la cámara y no eso, difícilmente te la van a ver. Ahora, eso es un día dura. Si la que está allí, si la que está allí precisamente está rota. Pero si han entrado en el hall, vamos a llamar, el centro cívico, que hay una cámara y que está señalizada y que está todo. Y hemos visto la grabación, no hay manera de saber quiénes son. Pues eso te digo, entonces pones una cámara, lo haces así y ya no hay cámara. Una tapa. O sea, no es una solución poner cámara. Vale. Importante. Si la camuflada, no. Pero que no se pueden poner cámaras, Miguel Ángel, no se pueden poner cámaras ocultas. Tienes que ser la cámara visible y informar de que la cámara está ahí. Otro tema. Mociones. Ya, pero no puedo, porque yo he puesto cámaras. Vale, se ha acabado. Se ha acabado. No, no. Bueno, es un tema de una campaña que ha salido en prensa. Nos sorprende que no nos haya llegado por la técnica de igualdad o por la concejalía de igualdad. Pero bueno, visto que el otro día se nos dijo que no va a haber comisión de igualdad este mes, porque por lo visto no hay temas para tratar, bueno, pues la hemos traído, ¿vale? Pues eso, según ha aparecido recogido en prensa, varias entidades locales de Navarra, entre las que no está incluido el Ayuntamiento de Orcoyen, han lanzado la campaña Con Responsabilidad, con la que se pide corresponsabilidad y dicen no a las violencias machistas. Por lo que ante la celebración del próximo pleno ordinario de julio venimos a presentar la siguiente moción. La nueva normalidad en la que nos encontramos ha hecho que las relaciones cambien y también las situaciones vitales de cada persona. Se han suspendido la mayoría de las fiestas en nuestras localidades, pero eso no significa que el ocio y las actividades festivas hayan desaparecido. Todo lo contrario, se han producido nuevos escenarios, nuevos planteamientos que, si bien presentan nuevos retos, están basados en viejas costumbres y tradicionales situaciones de desigualdad en las que las mujeres viven de forma diferente dichos espacios y siempre en situación de desventaja. Como administraciones públicas comprometidas con la igualdad, seguimos mostrando una postura de rechazo firme hacia las agresiones, la cual ha puesto de manifiesto en las distintas actuaciones y campañas que ha desarrollado durante estos años. Para estas no fiestas, deseamos que todos los espacios de ocio sean espacios seguros y de disfrute para todas las personas, apostando por una nueva normalidad igualitaria y corresponsable, basada en el respeto y el buen trato, en las que las relaciones deben ser consentidas y aceptadas por ambas partes y corresponsables, con reparto de responsabilidades por igual. Queremos que mujeres y hombres disfruten de la vida y de los espacios en igualdad, también en la nueva normalidad. No todo vale. El lema con responsabilidad, erantzunkidetasuna garai hauetan ere, pretende visibilizar y sensibilizar a la ciudadanía sobre agresiones sexistas en entornos festivos y de ocio. Queremos promover comportamientos de rechazo hacia las agresiones no solo desde las mujeres, sino desde la ciudadanía en general.
informar que una agresión es un abuso de poder de una persona sobre otra. No es un malentendido ni un conflicto. No es legítimo cuestionar los límites de nadie. Nada justifica una agresión. Ni las drogas, ni el comportamiento, ni la vestimenta, ni la manera de estar o actuar, ni la nueva normalidad. Que alguien diga no forma parte de su derecho a decidir. Siempre el no sigue siendo no. Y solo sí es sí. Relaciones corresponsables en dichos espacios, la nueva realidad y las vidas. La situación en la que nos encontramos es insostenible. La mayoría de los trabajos domésticos y de cuidados recaen en las mujeres. Y por si fuera poco, en entornos de ocio ellas siguen sufriendo en ocasiones acoso y agresiones. El tiempo es limitado y debe ser disfrutado por todas las personas por igual. Este año seguimos manteniendo nuestra mano como símbolo contra las agresiones y como símbolo de una administración que se posiciona contra la violencia hacia las mujeres, contra las agresiones sexistas y a favor de una vida corresponsable. Se han confeccionado mascarillas que protegerán a la ciudadanía de todo tipo de contagios. Esperamos que su presencia sea constante. Ponte la mascarilla y úsala con responsabilidad. Proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Orcoyen que acuerde mostrar nuestra adhesión a la campaña con responsabilidad Erantzunkidetasuna Garaia Hauetan ere de las entidades locales de Navarra. Solicitar el material de la campaña para su reparto en Orcoyen. ¿Qué supone la adhesión a la campaña? Requiere una partida presupuestaria. Material, me imagino que como cuando se hacen carteles o el tema de igualdad y demás, habrá que pagarlo. Se ha sacado una. Salió el otro día en prensa, ¿eh? Salían las unas cuantas técnicas de igualdad y concejalías de igualdad, y entonces se han sacado unas mascarillas moradas. Y luego pues así usando el símbolo de la mano con los carteles, que bueno, eso ya está aquí, y luego hay una serie de carteles pues que se han puesto, que es con responsabilidad. Yo añadiría al punto número uno, condicionada a la existencia, ¿no?, de partida presupuestaria, el visto bueno de la técnica de la concejalía y la concejala de igualdad, porque si esto no se ha presentado, por alguna razón será, supongo. Ya, eso es lo que me sorprende, que no se traiga, que sea una cosa que... Yo creo que esto a mí algo me dijeron, que primero lo iban a presentar, luego que no, que si no llegaban a tiempo, que si no sé, algo me suena a mí. La cosa es que venimos no reuniéndonos y no haciendo cosas efectivas con el tema de igualdad y campañas institucionales, que entiendo que esto es de alguna manera la transformación de la campaña de todos los años de fiestas. Sí, no, está claro. Pero por alguna cuestión, yo creo que por prensa no sé qué era. Hubo un punto que estuvo a punto de mandarlo a la comisión. Sí, sí. Yo no sé si era esto o no. Al final dijo, no se va a mandar. Sé que eso que... Yo sé que algo pasó con él. Yo no sé si es esto o es otra esto cosa. Esto salió, pero... ha salido en prensa justo la semana pasada, creo que fue. La semana pasada. Yo no tendría nosotros no tendríamos nada que objetar si lo condicionamos a eso. Porque igual... Yo condicionarlo al visto uno de la técnica y de la concejala, no. Ahora, condicionarlo a que sí hay que hacer algún gasto allá a partida presupuestaria, pues tiene su lógica, pero a la opinión particular de la técnica y de la concejala, pues se puede ponerlo que sí, pero claro, por algo está la técnica, por alguna razón no la habrán presentado, pues, claro. Que igual no... Pues que ni tan siquiera ese informe de la campaña, o sea, que alguien decida lo que viene al pleno y lo que no, cuando una campaña de este tipo, pues nosotros... Nos sorprendió porque estaban hombre, prácticamente al, todos al, los pueblos de la comarca, está Pamplona... Bueno, pero esto no deja de ser una decisión política que toma el pleno, entonces no, se puede tener en consideración la opinión de la técnica, porque nada ha pasado al respecto... Consultar a la técnica me parece bien, pero bueno, me parece que el pleno... Nosotros, si no lo, yo lo que es, opino que si no está condicionado por eso, yo no lo voy a votar a favor. Bueno, nosotros entendemos que sea condicionado a que lo que opine la técnica o la concejala, que no han trasladado esta información. Eso es una opinión técnica, igual por alguna razón técnica esto no ha llegado a tiempo, no lo sé. O no lo han querido trasladar ni a la comisión ni al pleno. Bueno, pero para eso estamos los grupos municipales, para trasladar los temas que nos parecen importantes. Estos. Bueno, yo si no está condicionado, porque yo no me voy a meter, yo creo que no deberíamos de meternos en una cuestión que por alguna razón ellos no han considerado interesante que venga a este pleno. Bueno, nosotros creemos que sí. Bueno, vale. Por eso la presentamos, ¿no? Vale, pues votamos. ¿Queréis decir alguna cosa? Vale, ¿alguna cosa más? O sea, entiendo que el cauce suyo hubiese sido la comisión, entiendo que ahora no está y que siendo una declaración que se ha sido promovida por el INAI, entiendo, y el gobierno de Navarra,
Sí, sí, es que a nosotros nos sorprendió porque aparecía, o sea, salió en prensa la semana, ya te digo, creo que fue la semana pasada, no me acuerdo exactamente qué día, y aparecían en la foto, pues eso, las técnicas de igualdad con unos cuantos concejalías, ponía concejalías de igualdad, aparecía el Valle de Gües, aparecía Pamplona, aparecían unos cuantos, pues eso, municipios de la comarca y de Navarra, y nos sorprendió. Cristina, que igual nos podemos adherir en septiembre, ¿eh? Si... Ya, pero es que es una campaña para el verano. No, pero bueno, yo entiendo, pero también. No, si vamos, para fiestas, yendo, fiestas hay hasta... Pero bueno, la campaña iba dirigida sobre todo a... El 10 de julio apareció en prensa. O sea, ¿en julio? Sí. El 10 de julio. O sea, yo entiendo que sí, y luego que la cuestión de fondo no es ninguna barbaridad, porque si la técnica de igualdad no cree que solo sí es sí, pues al día siguiente yo creo que tendría que estar despedida. Y si la concejala de igualdad tampoco cree que sí es sí, debería dimitir. Yo creo que en el fondo estamos todos de acuerdo, Alex. Claro, el problema está que puede haber un condicionante presupuestario o técnico por el cual ellas en este caso no, o ella no ha considerado oportuno trasladarnos esto a la comisión. Y vamos a ver, yo creo que en el fondo estamos todos de acuerdo, pero yo no me atrevo a dar, yo qué sé, igual tienen la partida presupuestaria ya desglosada para hacer determinadas acciones que nosotros no sabemos, yo qué sé. Entonces yo no me atrevo a dar el visto bueno a esto, sí, a sabiendas de que puede tener una repercusión económica. Bueno, se puede aprobar condicionando lo de la técnica mientras su criterio no sea algo personal. Es que esto es un pleno, estamos manteniendo, es una moción donde marcas una posición política al respecto de un tema, entonces la opinión de la técnica puede ser interesante escucharla, pero pues que hubiese seguido su cauce. Yo también te puedo decir, no, ¿sabes qué pasa? Es que como no llegaron para la foto, como no se podía aprobar antes de la foto, ya no les interesa, porque no salían en la fotico con el resto. Pues, entonces ese puede ser el motivo, que no se llegaba para la foto. Porque pasar esto a los grupos municipales o pasarlo a los representantes en la Comisión de Igualdad es mandar un correo electrónico. Entonces, no sabemos el motivo, pero no tenemos que... A mí escucharles, o sea, quiero decir, a mí me parece que escucharles, ¿por qué no lo han traído? Pues ningún problema. Y si el criterio es personal, pues... Que te quiero decir que no, o sea, que condicionarlo a que haya partida presupuestaria, por supuesto. En todo caso será personal de la política, pero de la técnica será criterios técnicos. Ya, también puede ser que la técnica se lo haya pasado a la concejala de Igualdad y haya dicho que no. Pues no, eso no lo sabemos. Creemos que estamos en el momento de para llegar, que ya llegamos tarde, pero por lo menos para que se pueda... Que pueda llegar material, que sí, y adherirnos públicamente, igual que cuando aquí se sacó. A ver, nosotros ejemplo, este tema lo hemos traído a la vista de que no va a haber comisión de igualdad la semana que viene. Entonces, visto que no va a haber comisión de igualdad, que la siguiente comisión de igualdad ya se dice que va a ser en septiembre y el siguiente pleno, lo más probable es que en agosto. Pero Cristina, estaríamos en las mismas. Si lo traes a la. Si hay comisión en agosto, estarías en la. La comisión de septiembre va a ser posterior al pleno de septiembre, con lo cual estaríamos hablando de octubre. Pero se podría meter en la comisión del pleno de septiembre, claro. Ya, pero es lo que se intenta decir. El momento es ahora, para eso hemos traído la moción. Claro. Bueno, podría aprobarse. Pero si hubiera comisión la última semana de julio, estaríamos en las mismas, porque la aprobación siempre tiene que ser en el pleno. La comisión no es ejecutiva, pero, entre comillas. Sí, pero se podrían pedir ya los materiales. Aunque algunas veces hagamos como ejecutiva y todos estemos todos de acuerdo. A eso me refiero, que si todos estuviéramos de acuerdo se hace la comisión la semana que viene, todos estamos de acuerdo, se piden los materiales, aunque oficialmente se aprobará en septiembre. Pero Cristina, a lo que íbamos. Y luego antes, la partida de igualdad. Hay que tener cultura para lo que no nos interesa. A priori hay dinero disponible a partir de igualdad, porque hay actividades que estaban previstas para hacer durante los últimos meses que no se han hecho. Pero igual tienen previstas hacer otras, yo qué sé. Ya, es que todos son supuestos, igual sí, igual no. Lo que está pues claro y lo que es conciso es que hay una campaña que el COE nos ha adherido, que desde la técnica y desde la concejalía no se ha trasladado la información de esa campaña al resto de grupos municipales, ni en comisión, ni en pleno, ni tan siquiera por correo electrónico, aunque fuese a las 11 de la noche. O sea, no se nos ha trasladado la información, entonces nosotros creemos necesario apoyar la campaña y que el ayuntamiento se sume. Me parece muy bien. Para eso se trae la moción en estos términos. Pero igual de claro y conciso es que no hay una propuesta de la técnica de igualdad ni de la concejalía de igualdad. Pero ni del servicio de igualdad. Claro, entonces es igual de claro. Si presenta una moción no necesita el visto bueno ni de la concejalía de Navarra. Eso está claro. Y nosotros estamos en la obligación de que lo que vosotros presentéis, que no están dispuestos a corregir absolutamente nada. Pues no hay que dar una manera de... Venga, pasamos a votar. De dejarlo aprobado. Pero, no, vamos a ver una cosa. Si no está la concejala de igualdad, esto no se puede sacar adelante. ¿Por qué no? Porque si...
Bueno, que está claro que es lo que va a decir. Si no tenemos cosas más que costo, pues en algo se entiende que esté en la técnica o no esté en la técnica, se puede llevar en el de agosto, o sea que... ¿No estáis dispuestos a añadir siempre que un criterio técnico no sea el criterio? Pero es que lo del criterio técnico es muy subjetivo. Bueno... Claro, pero el criterio de la técnica puede ser que prefiere gastarse el dinero en una cosa que en otra. Igual nosotros no estamos de acuerdo en que se lo gaste en otra cosa y preferimos que se lo gaste en esto. Es una de las pocas campañas que se va a hacer en todo el año, porque es la que se la más fuerte, la que se hace en verano siempre de fiestas. Nunca ha habido negativa en las campañas, con lo cual algo pasará o que demuestre que pasa. ¿O que estaban las dos de vacaciones? No sé. Bueno, no te preocupes, si ahora no sale... Igual en septiembre proponemos nosotros, hacemos nosotros una propuesta con los datos y con la información. Desatascar esto y ya está. Y bueno, pues ya está. Ya está desatascada. Que igual en septiembre nosotros con criterios técnicos y vamos a ver qué es lo que pasa con esta campaña, se trae a la comisión de septiembre una propuesta y si nos tenemos que adherir o hacer otra una campaña a nosotros municipal individual, ya veremos a ver si la hacemos. Vale. Pero por lo menos tener la información de qué es lo que ha pasado, porque si algo tan evidente por como que hemos apoyado siempre, bueno, por eso, no hay que darle mucha más vuelta, estamos aquí discutiendo de lo mismo. Pues no hay que darle ninguna, porque si no está la concejala tú la primera tienes que dar la vuelta. ¿Qué es lo que pasa? No se puede tomar ninguna decisión por una de dos. No es verdad, podemos tomar la decisión que queramos. Usted la técnica de vacaciones, perdón, usted la concejala de vacaciones. Eso es evidente. Su obligación es estar aquí, no está, pues. Pero yo creo que ya hemos dicho que en el fondo estamos todos de acuerdo. Puede haber una decisión técnica, es presupuestario. Pues vamos a supeditar esto a una partida, una modificación presupuestaria y vamos a llegar a un consenso. O sea, quiero decir, si la técnica es que si no está de acuerdo con uno de estos párrafos, es que no debería ser técnica de igualdad. Entonces, como estamos a favor del fondo. Y lo que nos echa para atrás es el tema presupuestario, porque igual hay otras prioridades presupuestarias, etcétera, etcétera. Vamos a supeditar a exista una modificación presupuestaria, pues por dejarlo así un poco en el aire, pero... ¿Qué es lo que dice? La modificación presupuestaria, nosotros no. Pues entonces ahí tenemos el punto de consenso, claro, yo creo. Pero que igual pueda saber cuál es ese técnico que lo impide. Pues eso puede ser eso. Si es una... De la campaña para su aparte del coño y si existe partida presupuestaria, hasta ahí sí, pero no supeditar la aprobación de esto a la opinión de la técnica. Es que repito, si no está de acuerdo, que tiene que haber relaciones corresponsables... Siempre necesita partida presupuestaria, de acuerdo. Y si la concejala no está de acuerdo, debería dimitir. Vamos a ver. Esta campaña tenía que haber venido por la, como antes habréis hablado de una vía, tenía que haber venido por la vía que tenía que venir. Y si no ha venido, algún razonamiento habrá. Claro. Pues hay que esperar que la concejala no. No, porque... Bueno, que esto es muy fácil. Se vota y ya está, no hay más vueltas. Claro, si parece que estáis de acuerdo, pues lo votáis a favor y problema resuelto. Que no hay que darle más vueltas. Siempre que exista disponibilidad presupuestaria. ¿Con eso os parece bien? Pero es que yo no entiendo cómo siempre, estuvimos peleando por generar una técnica de igualdad y ahora, no y ahora nos la pasamos. Pero es que si no está de acuerdo con el fondo de esta cuestión, para algo está. Habrá que despedirlo. Vale, es que entonces así que no hay 57 cosas más importantes que la que estés planteando. Pero entonces por eso está la modificación presupuestaria. Si llega y dice la técnica, pero que no sabemos si ese es el problema. Claro, es que no sabes cuál es el problema. Pero es que ese es el único problema que hay. Es que si hay un problema con uno de los dices tú. Bueno, si igual no hay ninguno. Y ir como ayuntamiento tarde en una campaña que ha hecho el gobierno de Navarra en favor de la corresponsabilidad y de la igualdad por un hecho. Por eso puede ser un despiste. No hay temas para la comisión este mes, pero mira. Claro, si metemos la cuestión presupuestaria, si llegamos a un consenso, o sea, que es que esto no salga, o sea, por un tema, porque si de fondo es. No sé por qué le damos tantas vueltas. Vamos a votarlo, si estáis a favor, lo sacáis adelante y ya está. Venga, dale vueltas. Añádelo. Sí, o sea, lo mismo. Claro, tía. Sí, pero sí, sí. Sí, eso me ha mirado lo mismo. Miguel Ángel. Miguel Ángel, el respeto y la educación es como el ombligo, cada uno tiene el suyo. Así de claro. Entonces, la gente, o sea, los concejales y concejalas tienen el derecho a presentar cualquier tipo de moción y los demás a votar lo que nos parezca. Entonces, en este caso, esté la concejala o la técnica o no, el grupo municipal de Bildu plantea una moción. El que quiera que la apruebe y el que quiera que no la apruebe. No hay que darle más vueltas. ¿No?
Si nos vendíamos los plenos en 20 minutos, te quiero decir, si cogemos y votamos. Pero ya está, no, pero no creo que estamos redundando todo el rato en lo mismo. Si las posturas están muy claras. Pero si antes no tenía que durar 2 horas, 3 horas durará 3, y el día que te va a durar 5 minutos, durará 5. Claro. Sí, claro. Si es que, si no, te daré más vueltas. Está claro que ellos están en su derecho en presentar una moción. Y cada uno tiene nuestra opinión. ¿Que consideráis que no es necesario que haya una explicación de los técnicos y de la concejala? Pues adelante. ¿Que consideráis que es lo contrario? Pues votáis otra cosa. Si no pasa nada. Sí que tiene que haber una explicación, pero habrá que pedírselas, ¿no? Y como no está ninguna de las dos, pues no se les puede pedir. Venga, bueno, mira, no se puede pedir la explicación. Vamos a votar ya. Venga, votos. Se genera todo el debate y todo, pero habrá que votar la incorporación a la moción. ¿De la urgencia a la moción? Digo, que hemos empezado a debatir, pero no, bueno, ni la incorporación. Pues esa es otra. Ni la de la urgencia. Pues eso, venga, votamos la urgencia, ¿no? Hay que votar la urgencia. La urgencia cuando me va a quedar claro. Sí. No, si la moción. Sí, hemos debatido y todo, le hemos pasado. Sí, bueno, sí, la urgencia la hemos dado. La hemos visto bien. Vale, si la han dado todos. Sí, yo entiendo que sí, pero aquí como no la cogemos con papel de fumar. Venga, entonces. Vamos a votarla. A ver. Pero si ya la hemos debatido, hemos admitido no, que su voto es no, dice. Pero votos. Y dice la urgencia. ¿La enmienda o no? No, la urgencia. No. Claro, dice a la urgencia. A la urgencia no. Claro. Votos en contra de la urgencia. Uno no. ¿Votos a favor de la urgencia? Los demás. Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Abstenciones? Yo. Y ahora la moción. La moción añadiendo lo de que siempre exista partida presupuestaria. ¿Votos a favor de la moción? Sí. Cinco. ¿Votos en contra? Yo. Dos. Miguel Ángel, ¿tú en contra? Contra, sí, sí. Tres. ¿Abstenciones? No, maestro. ¿Ves qué fácil? Venga, ruegos y preguntas. Perdón. Yo me voy. Ha llegado información de última hora. Lo siento, pero me tengo que ir. No cambia un poco el sentido. Pues una cuenta de la pasarela. Pues aquí venimos escuchando palabras y palabras, pero pocos hechos. Las máquinas siguen trabajando. Con lo cual, bueno. Un poco lo que traemos que es que. Es un poco la urgencia. La urgencia está en que no hay otro pleno, que la última fecha que nos dieron de que iba a empezar es julio. Pues solo parece que en julio tampoco está claro. Yo por lo que entendí va a ser en julio, pero la reunión. Yo de este tema sabes que llevamos años hablando y al final estamos cansados de escuchar. Eso, de lo que nos trasladaron. Estamos cansados de escuchar palabras y palabras, pero pocos hechos, o los hechos van muy lento. Entonces, bueno, os leo el texto. Tras años de trabajo vecinal e institucional para lograr un paseo peatonal y ciclista seguro entre Iruña y Orcoyen, el año pasado se firmó el convenio entre el Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona y el Ayuntamiento de Orcoyen para financiar y ejecutar la obra. A finales del año pasado, desde el Ayuntamiento de Orcoyen se realizó la aportación económica al Ayuntamiento de Pamplona y Iruña para la ejecución de la obra. En los últimos meses se ha ido atrasando el comienzo de las obras. La última fecha que se nos dijo es que iba a comenzar en el mes de julio, sin que hasta la fecha, y pasado más de medio mes de julio, se haya visto movimiento alguno que permita afirmar que las obras vayan a comenzar en breve, teniendo el convenio firmado una fecha límite para la realización de las obras. Es por lo anterior que proponemos al Ayuntamiento de Orcoyen que acuerde exigir al Ayuntamiento de Pamplona el comienzo de las obras de manera urgente. Vale. Es breve, creemos que bastante clara y concisa al respecto. Pues vale que han vuelto a decir, pero aquí creo que era para noviembre, tiene que estar todo acabado. Tiene un plazo de ejecución en torno a los 2 meses. Julio se está acabando, no tiene mucha pinta de que vayan a empezar ayer, salvo que hayan puesto ahí algo. Ayer estuvimos por ahí abajo, no hay señales ni de ninguna señal en la zona que permita indicar que se vaya a empezar la obra. Entonces, bueno, creemos que como Ayuntamiento de Orcoyen, y puesto que se nos pidió que ingresásemos dinero antes de final de año, porque era
casi urgente que les hiciésemos la transferencia y se hizo, pues pasados más de 6 meses, pues algo tendremos que exigir. Vemos que es una cosa que nos afecta a todos y por eso se ha puesto así, vamos, tampoco no se... No me atrevería a exigir más hasta que no pase el mes de julio. Ya, pero en agosto no tenemos pleno, el siguiente pleno es en septiembre. Sí, pero si, en septiembre tiene que estar la obra casi acabada. ¿Y si empiezan el 25 de julio? Pues empezarán de manera urgente, contentos. Claro. Venga, votamos la urgencia. ¿Votas a favor de la urgencia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Tú, Miguel Ángel, a favor de la urgencia o en contra? En contra. 7 en contra. O sea, 7 a favor y 1 en contra. Vale, leída, ¿no? Más que claro. ¿Qué tienes que decir? ¿Tienes algo que decir ahora? No, o sea, entiendo, no sé cuál. O sea, si el plazo venía ya fijado anteriormente a todo esto. ¿O? Está en el convenio. O sea, estaba en el convenio que estaba firmado. No sé si qué afectación ha podido tener esto en el COVID, pero bueno, que exigir algo que esté en un convenio no. Primero iba a empezar en abril con el tema del COVID, pese a que era consumido. Vale, eso me refería. Se paró. Pues sí que entendíamos que, bueno, que podía ser comprensible, se paró el tema de las expropiaciones. Pero ya es que ha salido en prensa que ya estaba las explotaciones, que ya estaba la partida, que ya estaba no sé qué. Lo único que falta es que piden las obras. Vale. O sea, que ya ha sufrido un retraso por el tema del COVID y que... Sí, pero vale. Ese lo asumimos, que era lo de vale. Julio. Bueno, pues si empieza en julio, pero hasta julio avanza... Sí, vale. Y ahí no se ve, no han puesto ni una señal ahí de vamos a empezar las obras, entonces... Bueno, por lo menos que les sirva de toque de atención para, oye, que aquí estamos esperando. Yo lo único que os puedo decir es lo que os he informado antes, que nosotros nos pusimos en contacto con la Agencia de Urbanismo, que nos dijeron que iban a tener la reunión ya de planificación para el inicio de la obra. La obra no sé si empezará el 20, el 25, el 27, el 1 o el 2 de agosto, no lo sé. Pero parece ser que va a empezar inmediatamente. Pero bueno, yo no me parece mal que se lo diga al Ayuntamiento de Pamplona, oye, ¿empezáis o qué? Okay. Más que nada por ver también que nuestros vecinos no, y vecinas no paran de preguntar que a ver si la pasarela se va a hacer al final y les decimos que sí, pero bueno, que vean también que el ayuntamiento pues se sigue preocupando por el tema y seguimos detrás del Ayuntamiento de Pamplona para que se haga la pasarela. Creo que es importante. Vale. Que no se quede simplemente en algo que se firmó. Venga, pues votamos, ¿todos de acuerdo? Miguel Ángel, ¿tú qué opinas? No estás de acuerdo. Pues venga, 7 a favor y 1 en contra. Vale, ¿más mociones? ¿Ruegos, preguntas? Sí, yo quería hacer un ruego, pero que, bueno, sui generis, ¿no? Empezando por una disculpa, pues si alguna vez a lo largo del pleno he tenido algún tono fuera de lugar, pues pediros disculpas y rogar que yo creo que no es el tono que debemos tener en los plenos como hemos iniciado este pleno. Yo creo que no hemos estado ninguno de nosotros a la altura que merecen nuestros vecinos y bueno, pues invitarnos todos a mejorar el tono en pro de hacer políticas útiles para la ciudadanía, pero también por respeto a nuestros votantes y a nuestros vecinos. Bienvenido al club, Alex. Bienvenido al club. Pero llevamos durante mucho tiempo intentando suavizar el tono, pero bueno... pues no encontramos la manera adecuada. No sé si es que no ponemos mucho de nuestro lado, o sí, o intentamos, pero bueno, es lo que es. ¿Algún ruego más? ¿Alguna pregunta? Sí, yo quiero preguntar, a ver, la anterior votación, ¿cómo ha sido? No está la anterior de la moción. ¿Cuál? ¿La moción anterior? Sí, porque como no se ha dicho cuántos... Pues, 5 a favor... Los compañeros y compañeras de Bildu y el compañero del PSOE, 3 en contra y 1 abstención. No, es la última, la de la técnica de impacto. ¿Esa es la que te acabo de decir? 5 a favor, 3 en contra y 1 abstención. Te digo quién ha votado. Los compañeros y compañeras de H. Bildu a favor. El compañero del PSOE a favor. 5. 3 en contra. 2 en contra y 1 abstención. De que Pablo se ha marchado. Claro, es que no lo sabe. Claro. Pablo se ha ido, ¿eh? Claro. Estaba Jesús María. Sí. El que se ha abstenido ha sido Jesús María. Pablo y Ángel. Ángel, 3. Sí, porque la urgencia ha sido 7 a favor, 1 en contra y una abstención. Sí.
Vale. ¿Te ha quedado claro? Sí. No sé quién, no sé qué grupos has tenido. Vamos a ver. 5 votos a favor. 2 votos en contra y una abstención. 3 en contra y una abstención. ¿Y abstención ha sido? Abstención. Joder, macho. Pues ¿cómo que te lo explique? Dile que Pablo se ha ido. ¿Qué? Es que igual no le salen las cuentas. Dile que Pablo se ha ido. Si no está Paula y Pablo, no. O sea, 9 votos. 9. Pero ¿y si, si ha habido 5 y 3, 8 y 1, 9? 6 y 3, 9. 5 y 3, 8 y 1, 9. 5 a favor, 3 en contra y una abstención. Ya lo has entendido ahora. Más ruego, más preguntas. A ver, preguntas. La primera, bueno, por lo que hemos visto en las entradas y salidas, parece que ha habido una oferta de compra en relación con lo del sector 10 y que se ha debido celebrar una reunión al respecto. Sí. Y bueno, pues nos gustaría saber que se nos informara un poco del tema, cuál va a ser la postura del ayuntamiento al respecto. Y... la postura del ayuntamiento es de abstención. O sea, yo desde que voy, soy el representante del ayuntamiento en la la Junta de Compensación del Sector 10, el 99% de las veces dejo que decidan los propietarios de del sector. O sea, en este caso, el ayuntamiento, yo tengo la postura de dejar hacer que los propietarios decidan qué es lo que hay que hacer. Mientras no quede claro también cuál va a ser el perjuicio o beneficio económico que vaya a obtener el ayuntamiento. Claro, si se nos va a perjudicar tendré que votar en contra, si se nos va a beneficiar pues ya veremos a ver qué hacemos, pero inicialmente la postura que tiene el ayuntamiento es la abstención, porque a ver cómo os lo explico, es una oferta sin ser oferta, era una oferta que el que accediera a, o sea, estar predispuesto o predispuesta a vender los terrenos, entonces se le contaba la oferta, una merienda de negros aquello que yo no había por dónde cogerla. Entonces yo no entendía mucho de lo que estaba pasando allá, que viniera unos promotores, o sea, unos intermediarios en representación de una gran empresa a comprar un suelo y que allá los propietarios manifestaran su disposición o no de vender los terrenos sin contarle exactamente qué consistía la oferta. Aquello no me cuadraba a mí mucho. Pero no solo con esto, normalmente, aprobación de cuentas, pues normalmente apoyo, lo que sea, pero para temas igual un poco más peliagudos, pues prefiero que sean ellos los que decidan, ellos y ellas, porque hay propietarios de varios. Un poco así, en resumidas cuentas, supongo que se habrá llegado más o menos en la misma línea, pero... porque ahí había... No, es que pedimos la documentación que llegó al ayuntamiento, sí. De esa oferta, pues bueno, nos parecía más o menos una cosa muy rara. Porque allá casi todos los propietarios se miraban unos a otros como diciendo, pero bueno, ¿esto de qué va? Me están haciendo una oferta para comprar un terreno sin decirme en qué consiste la oferta. No, es que eso nada muy raro. Y sí, lo que ponía en los papeles se nos trasladaron de lo que pedimos, sonaba muy raro. Luego sí que vimos que había una reunión prevista. La verdad que los propietarios, muchos, porque me parece que al final el 46% de los propietarios estaban a favor de vender, ¿no? O por lo menos de conocer la oferta para que si les interesaba vender los terrenos. No sé qué os iba a decir. Son las negociaciones parte. Sí, al final los intermediarios no querían decir tampoco qué consistía la oferta, ni quién era el ofertante, para que no hubiera negociaciones particulares directas más que. Y al final ellos también. A comisión. Cobraron una comisión. Me llevo dinero. Entonces, aquello parecía un poco una cosa rara, pero yo creo que la tendencia. O sea, si yo creo que si la oferta hubiera sido clara. La mayor parte de los propietarios yo creo que estaban por vender, porque al final es un sector que está atascado, que tienes unos terrenos ahí que no sirven para mucho,
y si viniera una oferta económica interesante, creo que la mayor parte de los esto, pero claro, yo estando allá con unos y con otros, que al final nos conocemos todos de siempre, o casi todos, porque ahí también hay gente de Arazuri, de Loza, de no sé, y luego el Marqués de Lío, y un montón de gente, pero un poco los que nos conocíamos nos miramos así como diciendo, es que esto yo no sé cómo se puede hacer una oferta que yo me comprometa a estar predispuesto a venderte un terreno si no sé lo que me estás ofertando. Un poco el resumen, pero bueno, la posición del ayuntamiento, salvo que vea un perjuicio claro o un beneficio muy claro, siempre más o menos es la abstención. Luego, bueno, salió, leímos hace poco que se iba a hacer un parque eólico, bueno, que ponía parque eólico Orcoyen. ¿Se ha previsto presentar alegaciones al proyecto, algo? ¿Un parque eólico en Orcoyen? Sí. Que tengo. Nos comentó, estuvimos con el técnico de la Agenda 21, sí que nos comentó que se llamaba Parque Eólico Orcoyen, pero que no era en Orcoyen, sino que pertenecía a la Cendea. Sí, una parte pasa por Orcoyen, pasa una por parte Orcoyen. Del trayecto eléctrico. Primer noticia que tengo de un parque eólico. Entonces, entendemos lo que se planteaba, es si como ayuntamiento, aparte, no queda mucho de plazo para presentar alegaciones, se va a presentar algún tipo de alegación, se va a solicitar como ha solicitado el soterramiento de la línea, iremos a soterrar parte de la línea aquí pasan de nosotros y... Pero tendrán que pedir un permiso, ¿no? Digo. Nosotros lo sabemos que con el ayuntamiento... Y el plazo de presentar alegaciones yo creo que termina enseguida. Y pues, sabemos que con el... Sí, de tal manera, si lo comentaremos con Silvia, que supongo que sí, será la que llevará. Silvia, a mí para me gustaría que habéis es que se con Olza, sí que se han puesto. Sí, se han puesto. Se han puesto. Puede ser para que a mí me suena. Sí, a mí no. Yo, entonces, la verdad, eso, que no. Pues eso. Pues a ver. Sí, que sepáis, sí que hay interés de alguien en ofrecernos alguna instalación de parque de fotovoltaica. Pero está la cosa un poco, si voy sabiendo más cosas ya os iré diciendo, pero está, hay una primera toma de contacto, pero no se sabe muy bien si disponemos de suelo comunal o no, si se podría o no, pero bueno, hay interés en Orcoyen en poner alguna instalación de esas características. No, ya sabemos que pasa solo una parte de lo que es el trayecto eléctrico por Orcoyen y bueno, pues sí, sabemos que se han puesto en contacto con el ayuntamiento de Olza y bueno, pues nos parece que como ayuntamiento deberíamos pedir lo mismo que ha pedido Olza. Una reunión los promotores del proyecto. Macho, yo la primera noticia que tengo de lo que habláis, nosotros lo leímos en prensa, nos llegó por prensa, está publicado el bond, sí. Leímos le han dado creo que preferencia al proyecto desde el gobierno de Navarra, sí. Por eso va como muy deprisa. Que me extraña que si pasa la instalación por Orcoyen no se nos haya dicho nada, ¿no? Es que termina la subestación. Sí, termina. Hombre, ya, eso supongo, por eso conecta la subestación, por eso pasa por Orcoyen, ya es una zona que tiene un montón de tendidos de líneas eléctricas, entonces... No, estamos abocados a que pase la mayor parte de las cosas por ahí. Entonces, bueno, pues nos parece que deberíamos pedir que se soterre. Ya vamos a hablar con Silvia, por lo menos a ver qué información tiene. Y pedir que se soterre tal y como ha hecho Olza, por lo menos que no nos pongan todavía más cables ya por encima. A ver qué dice. Porque vimos un poco el proyecto y parece que va justo paralelo a la otra línea ya existente, pero claro, si nos ponen ya más cables, pues ya lo que nos faltaba. Otra cosa, el proyecto de peatonalización del paseo Saramago, sí. Que cuando se va a poner en marcha, que pues salió en la revista. Ya Roberto ya ha cogido, ya creo que ya ha hecho el encargo de las vallas, estas New Jersey creo que se llaman, y en cuanto estén respondemos. Roberto ahora está de vacaciones, tiene un sustituto, pero bueno, será cuestión de semanas, vamos. En cuanto podamos. Lo ideal sería que ahora que en verano que hay más gente y tal, se empezara ya. Yo intenté agilizar un poco para que hubiera sido mientras estábamos en casa confinados. Que hubiera sido el mejor momento, pero no ha podido ser. No, me refería a... Pero bueno, en cuanto se pueda, hablará, eso darlo por hecho que se va a hacer. Y luego, aquí mis compañeras y compañeros de, bueno, y unos cuantos estuvisteis en una visita a la zona del río en la que se encontraron nuevas irregularidades, por lo que me han contado mis compañeros, parece que había hasta un cerramiento de hormigón y tal. Entonces, bueno, sí, el técnico ha dado aquí traslado de la información a alcaldía y si se va a hacer algo al respecto. Bueno, yo os puedo resumir cuál ha sido el traslado, que la cosa está bastante mejor de lo que se esperaba.
Es lo que me trasladó el técnico. Entonces, sí que se puso en contacto conmigo para ver un poco qué acciones, un poco en la línea de la mejora de las orillas del Justa Peña se pueden hacer, colocación de bancos, limpieza, desbroce, no sé qué, no sé cuántos, pues ver un poco para hacia dónde van a ir un poco las actuaciones que se van a desarrollar. Sí que él me manifestó que eso, que hay alguna cosa que sé que hay que subsanar, pero que a mí la frase que me dijo es: me esperaba encontrar aquello mucho peor de lo que me lo encontré. Bueno, supongo que oyéndonos a todos y cual día de limpieza y tal, no sé, pues claro, igual él se había imaginado todavía peor. ¿Sabes lo que me imaginé yo? Me imaginé eso, y que este tipo de gente supongo que estará harto de ver otras cosas en otros sitios, y nosotros pues estamos muy escandalizados, pero se conoce que en otros sitios habrá cosas mucho peores. Entonces este habrá ido allá y habrá ido, bueno, estuvo con vosotros y con vosotras, y cuando a mí, cuando estuvo conmigo, vino al ayuntamiento y todo, me dice: yo esto me esperaba que iba a estar mucho peor, que sí que había cosas para hacer, que sí me planteé una serie de cosas un poco para ir hacia dónde plantear el tema de colocación de bancos, donde el parque, desbroce, la atención a los árboles que hay allá, donde el puente viejo, colocación también de algún banco en el puente en el que va Loza, bueno, una serie de actuaciones, desbroce, mejora del camino, no sé qué historias, pero sí que me he trasladado eso, que hay cositas, pero que él se esperaba encontrar esto mucho peor. Hay cacharrico. Sí, ya habéis colocado aquí el roto. No sé cuánto tiempo. Que es igual. Que respetado ha salido antes el tema, lo tenía apuntado para solicitar los ruegos. Se suspendió la reunión con los vecinos de Pumpuenta a cuenta de que empezaba el tema del COVID. A nosotros, por parte de algunos propietarios, sobre todo los más interesados e interesadas, se nos traslada a ver qué pasa con eso, cuándo se va a cerrar la reunión, pues visto que estamos ya empezando a convocar reuniones públicas para temas de esos, pues solicitar o rogar, pues que pues teníamos de margen hasta finales de año para avanzar, pues a ver si avanzamos un poco, se convoca esa reunión. No son tantos propietarios, yo creo que se puede mantener esa reunión con distancias, ya buscaremos dónde hacerla. Lo hemos hablado Beatriz y yo más de una vez, pero nos da un poco de miedo. Entonces la idea era esperar que pase un poco el periodo vacacional y de cara a septiembre, pues en las primeras quincena de septiembre, organizarla. Vale. Pero bueno, esa es un poco la perspectiva. No parte la sala darles algo, porque nos están diciendo a ver qué pasa con la reunión, qué pasa con la reunión. Está en mente, lo hemos hablado Bea y yo, pero no nos atrevemos del todo, pues porque en la situación en la que estamos, no sabemos la gente que va a ir. Gente mayor. Y supuestamente además han hecho algún estudio, creo que entraban si era 80 personas con la distancia de seguridad, no sabemos si van a ir 80, si van a ir más, no sé. A ver cómo avanza un poco esto, y de cara a cuando pase el verano o en la primera quincena o en el transcurso de septiembre, a ver si lo podemos organizar. Vale, y luego, como miembro de la Comisión de Igualdad de Agenda 21, entiendo que la técnica puede opinar que ella no tiene temas para tratar de igualdad, pero evidentemente los grupos municipales podemos tener temas que llevar a esa comisión. Entonces, decidir desconvocar una comisión sin preguntarnos si tenemos temas que tratar, pues no estamos de acuerdo. Yo creo que la palabra no es desconvocar, porque no estaba convocada. Sí está convocada, porque la comisión per se tiene fecha y hora. Sí, pero hay que convocarla. Te voy a buscar. Yo tengo la potestad para, para no convocar. Si me das un minuto, te voy a buscar. No, que es igual. La palabra. Entonces nosotros entendemos que hay temas. La técnica que no. Además, yo no sé si también estaba de vacaciones. No sé. Incluso con el tema de Agenda 21, pues como bien han dicho, ha habido una visita de la que se nos debería de informar a los corporativos y corporativas, que no hemos podido, por los motivos que sea, acudir a esa visita, con lo cual no digo que haga un informe de 10 páginas, pero un pequeño resumen de la reunión del técnico, ya que va. No, yo había pensado la comisión de septiembre hacer una comisión mixta, hacer la de igualdad y la de Agenda 21 el mismo día, ¿entiendes? Y luego, como la decíamos hasta ahora, que como la dividimos, pero como visto que esto de aquí a septiembre, pues habrá que ir apuntando cosas y tomando decisiones, cómo vamos a afrontar el inicio del curso escolar, distintas peticiones o demandas que están empezando a surgir por ahí, que hay que tratarlas. Incluso está pendiente lo de ver cómo se canaliza el tema del comedor escolar, si se suspende el comedor escolar de manera genérica. Hay una petición una propuesta que trasladamos nosotros y la volvió a recordar Jesús Mari respecto a que
se les traslade los menús, es decir, creemos que hay cosas que hay que ir al menos hablando de ellas, porque si no nos va a pillar el toro, entonces que sí que se debería convocar esa comisión. ¿Cuál? La de la comisión de la semana que viene. Da igual con el tema Agenda 21 que con igualdad. Es decir, hay cosas que hay que ir hablando, si no lo vamos hablando en septiembre, con el curso ya empezado, pues habrá cosas, estaremos en el siempre, sí, eso, lo de muchas veces. Oye, que si ahora hay que tomar a toda prisa esta decisión porque nos afecta. Los temas organizativos de educación, que tienen que ver con la Comisión de Agenda 21 y con la de igualdad. Hombre, pues el derecho a tener una educación puede ser, aparte de que la igualdad es un tema transversal que afecta a todo. Eso está claro. Es decir, tendrá que tener igualdad de oportunidades para acudir a la escuela o para afrontar las posibles limitaciones que se planteen desde educación. Hay que tener un derecho de igualdad a tener una alimentación sana y en condiciones, o sea. Eso es, lo igualdad es de todo, entonces claro, habrá que empezar a poner, decir, aquí se habló, por ejemplo, de igualdad, más claro todavía, la técnica se comprometió, si no me equivoco, y creo que no me equivoco, a empezar a trabajar el tema del pacto de conciliación. Han pasado 3 meses, no se nos ha dicho nada. Entonces, otro tema del que debería de informar la técnica en la comisión. Si se ha hablado con colectivos, si no, si vamos a avanzar en ese tema, el año se acaba, o sea, septiembre, ¿cuándo es la comisión de Agenda 21? Septiembre, el 20 y pico. Que el año se acaba, pero el mundo no, que vendrá el año que viene. Ya, pero las necesidades hay que ir afrontándolas. Vamos a ver, nuestra postura es que hay temas suficientes para convocar esa comisión. Las necesidades, o sea, las necesidades de organizativas, desde el punto de vista del inicio del curso escolar, Carol está trabajando con los directores desde hace tiempo. No hace falta convocar una comisión. Es que si estamos esperando con la comisión, ella ya está. Hay una serie de protocolos. Ayer me dijo que había que comunicar a las familias de cualquier manera. Es lo del colegio de 03 también. Sí, pero me parece que ya es para todos los colegios, creo. Pero tampoco me da mucho caso. Sí, los colegios. Lo del protocolo que ha salido, que nos han informado los dos colegios, ¿no? Que eso hay que informar a las familias. Y en el colegio de 03 también se va a hacer un nuevo protocolo que también hay que pasarlo. Esto llevamos trabajándolo meses desde que dijeron que, bueno, que cerrábamos, que no este año y que el año que viene iba a tener diferente curso y demás, y entonces lo llevamos trabajando con Conde y con Vicky y estamos esperando a que vuelvan ellos de vacaciones, porque también están de vacaciones los dos. Primero, entonces estamos esperando al mes de agosto para que nos digan cómo hay que hacerlo de las aulas, cómo tenemos que poner las señales, el tema de las mascarillas, todo esto estamos trabajándolo. Ese tema, visto que en el protocolo se habla mucho de lo del tema de los patios y que se intente hacer mucho, creo que deberíamos aprovechar los 110.000 euros que nos va a dar el Gobierno Navarra para realizar las dos obras que necesitan tanto el patio de San Miguel como el patio de... No, ya sé que no llega, pero bueno, es una ayuda y viendo que en el patio de Ausalar, en invierno, si tenemos la suerte de que en invierno puedan seguir en el colegio, es prácticamente imposible poder estar fuera, es prácticamente imposible. Si los niños no se cogen el COVID, se van a coger una pulmonía, porque en ese patio es imposible estar, y creo que da que estar también en el patio de San Miguel. En San Miguel es inviable porque no debe, o sea, por el ruido, con lo cual también se nos van a poner con un estrés considerable tanto los profesores como los niños, entonces creo que es algo que desde este ayuntamiento se debe afrontar, porque son dos necesidades urgentes que tienen los dos colegios y que sufren nuestros hijos e hijas y los hijos e hijas de nuestros vecinos, vecinas y estudiantes. Y no vecinos. Sí, y no vecinos y no vecinas también, por supuesto. Eso. Hay que recalcar eso también. Sí, sí. Por supuesto, hay vecinos y no vecinas también. Como el pleno, con vecinos, vecinas y no vecinos y no vecinas. No, no. Es algo plural. Así es. Vale, pero bueno, que se sepa que se está trabajando en ello desde hace mucho tiempo. Como eso, el vandalismo, no hace falta comisión. Llevamos unos meses muy intensos de trabajo. Primero se habló de la necesidad de. Nos pusieron en aviso que igual nos hacía falta desordenar aulas si no había sitios. Luego parece ser que los ratios se han modificado y ahora parece ser que no hace falta aulas. O sea, se ha hablado el tema del comedor, se ha hablado, bueno, los recorridos de salidas y de entradas. Hay una serie de cuestiones que se llevan organizando desde hace tiempo. El tema de la limpieza, los autobuses, etcétera. O sea, te voy a decir que no hace falta comisión para organizar ese tipo de cuestiones. Igual para, según qué informaciones, para darles información,
pues sí, es como lo estamos viendo ahora, sí. Que nos reunimos, yo suelto siempre toda la información que tenemos y ya estamos también tratando con el tema de la limpieza, que es muy importante según el protocolo que nos han mandado desde el gobierno de Navarra, y eso es que estamos trabajando sin parar con este tema. ¿Van a estar el personal de limpieza allí de todo el tiempo o cómo se va a hacer? Estamos esperando a terminar de concretarlo con Vicky y con la empresa de limpieza, a ver si una persona tiene que estar, pues, para limpiar baños, pomos. Al parecer va a tener que haber una persona pues a las mañanas, pues para hacer las limpiezas de baños y desinfecciones, y luego las personas que haya que tener a ver a la tarde. Porque hay un protocolo que exige que hay que limpiar no sé cuántas veces diarias. Hay cosas que no estamos muy de acuerdo, como que sean los niños los que tienen que limpiar los grupos de 6, sus mesas y sus sillas y demás, porque al final es un producto que no deberían tener ellos, pero bueno, pues son cosas que va a poner el gobierno y tenemos que ver cómo hay cosas que son inexplicables. ¿Cómo a un crío o a una cría le vas a dar un bote con un desinfectante sin EPIs? Si aquí para cualquier cosa tienes que tener un protocolo y no sé qué, la seguridad, la higiene, no sé cuánto, y le vas a dar a un crío de 8 años un cacharro con... Coge y se lo tira el compañero. O se ponen a tirarse todos, no sé, hay unas cosas que yo... O se va a encargar el profesor o la profesora, o va a haber unos críos que por turno se van a... Esto, se les va a poner unas gafas, se les va a poner unos guantes, ¿cómo se va a controlar que los críos limpien su mesa, su pupitre, su silla? Tío, es que hay cosas que a mí no me caben por ninguno. Si se nos ocurre hacer eso a los ayuntamientos, pero igual es que hay alguna explicación, que tampoco lo sé. Pero no sé, a mí me parece una temeridad darle a un crío un bote de desinfectante, creo. Bueno, lo que tenemos claro es que en el mes de agosto, como que no deberían estar los directores ni nada ahí trabajando, pues vamos a tener que trabajar todo el vuelta al colegio. Entonces, bueno, pues se ha quedado con ellos, que ellos tienen disponible todo el mes y que haremos lo que haga falta. Más ruegos, más preguntas. Nada, mira, pues gracias, se levanta la sesión. Ah, esperad, un momento. Lo dicho, no habrá comisión de igualdad este mes. En el mes de septiembre la idea es que si queréis que avancemos algo, incluso se podría tratar en la comisión de septiembre para hacer alguna aprobación en el pleno de septiembre, pero la idea que yo tenía es con respecto, estoy hablando de igualdad y Agenda 21, habrá que realizar y convocar la reunión de comisión el cuarto jueves del mes de septiembre para la Agenda 21 y Igualdad, hacer una comisión conjunta. Es como sea. Pero bueno, que si hay alguna cosa urgente se podría meter en la comisión del previo al pleno del día, no sé qué día será, el 10. Están... Que sepáis que en el mes de agosto posiblemente convoquemos Consejo de Administración de Iturgaín para la formulación de las cuentas, Breixo, eso te toca a ti. Y... Que si falta no era, ¿no? Y a posteriori la Junta General de Iturgaín para la ratificación de las mismas, la aprobación, ¿no? O sea que en la Junta de Iturgaín estamos todos y todas. Entonces ya... Habrá que intentar ponerse a vuelo de fecha. Si me decís quién va a faltar y quién no, lo puedo acondicionar. Por eso digo, si alguien va a faltar alguna semana, te avise para... Yo estaré 3 semanas fuera. 3 semanas fuera. Desde el 6 al 26. Bueno, si lo podríamos hacer la primera semana, te pillamos, ¿no? Por ejemplo, a ti. Sí. ¿Los demás os vais a alguien? La primera semana. Ni yo tampoco. ¿Isma? Sí, me va a tocar. ¿Tú? La primera semana estoy aquí. O sea, yo me voy ahora... Este domingo y estoy hasta el... Porque igual 27, tenemos... 27, sí, o sea, a partir de la semana 27 hasta estoy. El lunes 27 hasta la primera semana. Pues igual sería, a ver, Jesús... A ver, no, estamos Miguel Ángel y primero Consejo de Administración y luego este. Paola, yo creo que en el mes de agosto estará. Si puedo, sí. Y si no, pues si podemos, sí. A ver qué dice Lourdes. Que si se hace la primera semana, la Paola. Vale, oye, pues lo dicho, que si no nos vemos, que paséis buen verano y nos vemos en el mes de agosto, nos tendremos que ver, para lo de la aprobación de cuentas o no aprobación de cuentas de la sociedad de Iturgaín, ¿vale? Hola, agur y gracias.